Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al pabellón multiusos Ciudad de Cáceres, donde vamos a vivir el partido correspondiente a la quinta jornada de la Liga Femenina Endesa, que va a enfrentar al Nissan Alcáceres Extremadura y a Embutidos Pajariel Bembibre. Lo primero de todo, decir que hoy nos vemos en este pabellón multiusos Ciudad de Cáceres debido a que el pabellón Juan Serrano Macayo están realizando una serie de mejoras para que el pabellón pueda estar acorde para poder disputar partidos de baloncesto y demás deportes. A mi lado tengo a mi gran amigo Luismi Rubio. Luismi, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noche, muy bien. Bueno, qué raro esto de ver aquí un partido en Nissan Alcáceres en el multiuso, ¿verdad? Y más desde la cumbre, porque… Y más desde arriba del todo. Sí, estamos encima del palomero. Por encima del palomero, cosa rarísima ver aquí el partido de Liga Femenina. Pero bueno, oye, vamos a ver qué tal. De momento la gente sigue entrando en el pabellón multiusos, a falta de un minuto y medio para que empiece el partido. Y bueno, Luismi, tenemos quintetos ya por parte del Nissan Alcáceres. ¿Te voy diciendo? Sí. Pues mira, por parte del Nissan Alcáceres sale con Mujovic, Carter, Forasté, Guinzo y Sims. Bueno, el quinteto que viene siendo habitual en el equipo de Ricardo Vasconcelos. Por parte del equipo de Bembibre de Pepe Vázquez sale Alejandra Quirante, Helen Náueles, Brooke Salas, Vicky Llorente y la pívot Ayemba. Recordemos, el equipo de Pepe Vázquez viene último en la clasificación. Todavía no ha conseguido estrenar su casillero de victorias en lo que llevamos de temporada, mientras que el Nissan Alcáceres Extremadura ocupa la octava posición, ahí rompiendo esos puestos que dan acceso a Copa de la Reina y a Playoff. Recuerden que pueden seguirnos a través del canal FED de la Federación Española de Baloncesto, a través de las cámaras de Sentir Cáceres Televisión. Tenemos hashtag por ahí. El hashtag es AlcáceresBenVibre. Ahí por Twitter nos pueden dejar todos sus comentarios, todas sus impresiones. Las iremos leyendo siempre que podamos. Bueno, Luismi, decir también que los árbitros del partido son Ángel de Lucas, Sara Peláez y Laura Piñeiro, a los que deseamos mucha suerte y que tengan un partido tranquilo a poder ser. Pues sí, esperemos que lo tengan tranquilo. Lo que comentabas, ¿no? Bembibre viene buscando esa primera victoria que necesita, ¿no?, para empezar a encarrilar la liga. Y bueno, los dos equipos también vienen de perder de la anterior jornada. Y bueno, pues ese 4-0, ¿no?, que trae Bembibre. Y esperemos, bueno, que no les cueste, ¿no?, la ansiedad de poder sacar el partido. Vamos a ver, porque Bembibre, como bien dice Luismi, viene de perder. Lo hizo ante Guernica en casa, 60-75. La verdad es que no ha tenido un calendario muy afortunado el equipo de Pepe Vázquez en este inicio de temporada, ya que se ha enfrentado a equipos poderosos como Avenida, Guernica, por ejemplo. Y el Nissan Alcáceres Extremadura viene de caer también ante Clarinos por 6-8, 6-3, pero en un partido muy apretado hasta el final, que tan solo los tiros libres pudieron decidir a favor del equipo tinerfeño. Por parte del Nissan Alcáceres vemos a todas las jugadoras, vemos a Silvia Romero, Luismi. Sí. Silvia Romero en el banquillo, primer partido de la temporada. Que bueno, está ahí, sinceramente, yo pensé que ya parecía que no iba a volver a jugar. Digamos, había apartado un poquito de lo que venía siendo la dinámica del primer equipo. Parece que ha entrenado con el primer equipo durante toda la semana. Y bueno, ahí la tenemos lista para ayudar. ¿Cuándo va? Vamos a ver. Lanzamiento arriba, bola para Nissan Alcáceres ya. Miriam Forasté con la bola, ya dirigida por Bosica Mujovic. Bola ya para Jenny Sins, presionada por Brooke Solas, compatriota. Jenny Sins con la bola, a punto de comérsela. Bola para Mujovic, recibió Paula Ginzo solo. Lanza Ginzo, falla, rebote para Helen Náueles. Sale ya con la bola la alero belga de Bembibre, segunda temporada ya en las filas del equipo berciano. Bola para Alejandra Quirante, que marca jugada. La cede para Vicky Llorente, buen pase para adentro. Canasta de Helen Náueles, 2. Se adelanta Bembibre en el marcador, Luismi. Buena jugada, ¿eh? Muy bien, Bembibre movió muy bien el balón, una jugada muy rápida. Y bueno, pues cogió con un balance de defensa un poquito pobre a Alcáceres, pues para anotar relativamente fácil, ¿no?, esos dos primeros puntos y ponerse por delante en el partido. Vemos ahí a Erika Carter con la bola, se levanta ese triple Erika Carter, falla el primero Erika Carter, que hoy viene con nuevo look. Ha recogido esas rastas, viene hoy con un moño. Vamos a ver si le da mejor suerte de momento a fallar el primer tiro. Ayemba con la bola. Ayemba para Náueles. Brooke Salas ya, la máxima nota de Bembibre, 10 puntos. Falla. Gran rebote ofensivo de Ayemba, que se levanta y anota la pívot estadounidense con pasaporte nigeriano del equipo de Bembibre, Arika Carter. Canasta con mucha fuerza, ¿no? Sí, esta es mía, cojo el rebote y me la juego yo y para adentro. Vamos a ver, porque hoy es un duelo
de jugadoras interiores no muy altas las que tienen ambos equipos. Vamos a ver qué tal. La bola para Jenny Sims. Jenny Sims para Miriam Foraste. Cuando hay falta, vamos a ver. Creo que la jugadora que está en el suelo es Helen Naueler. Sí, efectivamente. Sí. Será la primera falta de Helen Naueler. Primera falta. Bueno, sí. De momento, buena defensa de Membibre, ¿eh? Sí, están ajustando mucho las defensas. De hecho, ahora, bueno, la falta ha sido ya en, no sé lo que quedaba de posesión, pero bueno, a punto de agotarla. Quedaba poquito, sí. Y de hecho, bueno, pues se ve reflejado en el marcador, ¿no? En este inicio. Jenny con la bola, se comió Vicky Llorente. Rebote para Vicky Llorente, Alejandra Quirante saliendo rápido con Helen Nowellers. Helen Nowellers ha visto solo a Bruxalas. Bruxalas que se levanta, para adentro, 0-6. De parcial para Bembibre en estos primeros dos minutos de partido. Muy enchufado Bembibre, Luismi. Sí, muy enchufado, ¿no? Podemos así repasar algún dato, ¿no? Porque al final lo que se puede tratar y lo que se puede ver ahora, pues que las defensas, en este caso, bueno, ahora anota Mujovic. Son dos puntos, anotó los primeros puntos de Alcáceres. Bosinga Mujovic anotó la primera canasta. 2-6, decía Luismi, pocos puntos. Fíjate, Bembibre es el equipo que menos puntos anota cuando Bruxalas se va a levantar. Triple de Bruxalas, 2-9. No pide tiempo muerto de momento Ricardo Vasconcelos, decía Luismi. Sí. Bembibre, equipo que menos puntos anota de la liga. Sí. Bembibre, equipo que más puntos recibes de la liga. Bueno, lo lógico o no, pero lo lógico, viendo la posición que ocupa, ¿no? Sí. Ahí ha habido falta de la pívota Yemba, salió muy lejos de su zona. Primera falta, Luismi, decías. Al final todo llega, ¿no? O sea, llega el día, el partido en el que pasas de ser el que menos anotas al que más anota, y al contrario le puede pasar a Nissan Alcácer en el día de hoy. Efectivamente. O sea, que Nissan Alcácer anota casi 10 puntos más de partido que Bembibre. Ha entrado Laura Ferreira por Arica Carter. Laura Ferreira que tuvo que retirarse en el partido ante Clarinos por un golpe en el tobillo. Parece que no ha sido nada. A punto de sacar el 2-1, Bojica Mujovic. Vamos a ver de quién ha sido la falta. Alejandra Quirante, primera falta de Alejandra Quirante, ya con tres faltas. Bembibre. Estamos viendo Mujovic últimamente, ¿no? Mujovic que le gusta entrar esas bandejas. Penetraciones, sí. Mujovic el primero, para adentro. 3-9 en el marcador. Vamos a ver con el segundo. La base montenegrina internacional del Nissan Alcáceres, Extremadura. Va con el segundo, Bosica Mujovic, a punto de entrar, rebote para Vicky Llorente, saliendo rápido con Helen Nowellers. Helen Nowellers emparejada con Jenny Sims. Helen Nowellers de nuevo con Vicky Llorente para Alejandra Quirante. Alejandra Quirante que se va a levantar desde el triple, falla, y el rebote a punto de cogerlo de nuevo Jemba, pero lo coge Bosica Mujovic, abre para Laura Ferreira, finta, pero... Se olvidó de votar, Luismi. Sí, hizo pasos. No, yo creo que se vio un poquito sola. No supo si devolverle hacer, el balón, ¿verdad?, a su compañera Mujovic o tirar ella misma. Y al final, bueno, pues hizo unos pasos que no ha protestado nadie. Y vamos a ver, ha sido fuera de banda. Fuera. Parecía que había sido falta de Bosica Mujovic, pero no. Será bola para Alejandra Quirante. Bueno, de momento, ritmo un poquito más pausado, ¿verdad, Luismi? El partido que dimos la semana pasada con Manfilter, ¿eh? Un poquito... Sí, el que vimos en casa, bueno, pues el partido sí que está más... Más pausado. Más calmado, ¿no? En este aspecto. Y Sims todavía, que bueno, pues no ha entrado en juego, ¿no? No ha entrado en juego la máxima anotadora. Casi que 4 minutos. Y... Helen Nowellers se levanta para adentro. 12 puntos ya de Bembibre, que promedia 50 por partido de momento, rompiendo... Sus medias, bola para Paula Ginzo, abre para Miriam Foraste, de 2. Canasta de Miriam Foraste. 5-12, qué importante que Miriam Foraste se enchufe, Luismi. Pues sí, porque es el primer balón que toca en todo el partido y mira, para adentro. Tenía espacio, la habían dejado hueco para tirar. Y 100% de acierto por el momento. Helen Neueler se levanta, Helen Neueler falla. Rebote, vamos a ver, para Miriam Foraste, ya juega rápido con Laura Ferreira. Laura Ferreira sale rápido, se frena, emparejada con Bruxalas, tiene que frenar. Laura Ferreira que se levanta, corta, rebote para Vicky Llorente. Saliendo ya con la bola Helen Nowellers para Bruxalas. Recibe Bruxalas, se levanta, que queda corta, no toco ni aro. Un poquito de precipitación ahora ahí. Sí, estoy bien. Bembibre,
Bola ya para Mujovic. Me estoy fijando que Nissan Alcáceres no está corriendo muy, no están muy fluidas, ¿no? Los balances, tanto de ataque como de defensa. Buena bola para Foraster, recibido bajo el aro, falla. Rebote para Gemma Alejandra Quirante, que quiere salir rápido. Ya se frena Alejandra Quirante, emparejada con Mujovic. Se va a quedar sin cancha, ¿no? Consigue salvar la bola. Vicky Llorente se levanta desde ese triple. No tocó ni aro. Vaya dos piedras seguidas que lleva Bembibre desde la distancia. Jenny Sims con Helen Nowles. Se la bota en el pie. No la pierde. La pierde. Sí, al final. La pierde y comete falta. Vamos a ver. ¿O no? La falta ha sido de... Sí, abajo. Pues la falta ha sido de... Dorsal 25. Sí, de Sims. Sí. Primera falta. Bueno, cuando se sienta Bosica Mujovic, entra Riga Garter, se sienta Miriam Foraste. Entra Díaz Diez y Luismi. Pepe Vázquez no mueve el banquillo, ¿eh? No lo mueve. Y un dato que iba a comentar, ¿no? Sobre Sims, con esta pérdida, promedia 4 pérdidas por partido. Sí, no es un dato. Bueno, son muchas pérdidas por partido, pero no es un dato descabellado teniendo en cuenta la cantidad de balón que pasa por ella durante el partido, ¿no? Sí, pero hasta el momento. Del momento no. De momento, claro. Hoy, sin anotar, los 5 puntos, recordemos, han sido una canasta de Mujovic, un tiro libre y la canasta de Miriam Foraste. 5-12, cuando quedan 5 minutos para que acabe el primer cuarto. El equipo de Bebé Vázquez, 7 arriba. Subiendo la bola ya, Brooks Salas. Para Helen Nowers. Helen Nowers con la bola de nuevo con Vicky Llorente. Vicky Llorente emparejada con 10. Consiguió palmear, yo creo, ese tiro 10. Sí. Laura Ferreira con la bola a punto de perder a Erika Carter. Qué bien ha salvado esa Qué bien ha librado, jugada, sí. Jenny Sims. Jenny Sims con la bola. Se levanta Jenny Sims. Luismi para adentro. Sí, antes lo decías, Luismi. Se entona Jenny Sims. 7-12. Sí. 4 y medio para final del primer cuarto. Buena presión. Falta de 10. Sí. Buena la presión del Nissan Alcáceres, pero resultó en falta. Primera falta de la pívot senegalesa del Nissan Alcáceres Extremadura. Y segunda de equipo. Segunda de equipo, de momento, lejos del bonus. Brooks Salas para poner la bola en movimiento con Vicky Llorente. De nuevo para Ángeles Nobles, Pepe Vázquez, que no mueve el equipo, repetimos. Vicky Llorente para Gemma. A Gemma emparejada con Diez, se fue muy fácil. Sí, qué buen movimiento, muy bonito. Se hizo ahí un hueco importante, pues para anotar relativamente fácil. 7-14 en el marcador. Arika Carter con la bola para Diez. Diez busca la salida de una compañera. Llega Jenny Sims, se la ayuda. Defendida por Helen Nobles. Paula Ginzo tiene que ayudar en el bloqueo. Jenny Sims con la bola. La suelta Arika Carter. Se va a jugar el triple Arika Carter. Triple de Arika Carter, 10-14, Luismi. Hoy Arika Carter ha anotado antes, ¿eh? Sí, ha anotado mucho antes que el otro día, ¿no? Ante Manfilter, el último partido que vimos en casa, que yo creo que fue una de la puntilla, ¿no? La puntilla, aquella noche, triple, para poder ganar el partido. Y hoy ha empezado a funcionar antes. Decía Luismi, ha empezado a funcionar antes. Jenny Sims ha reducido la distancia de Alcáceres a 4. Se levanta Jenny Sims, se precipitó, falla, rebota Alejandra Quirante. Quiere salir rápido Alejandra Quirante, se tiene que frenar, está muy sola. Alejandra Quirante con Helen Neules, que se levanta del triple y otro triple. Y ahora sí, Ricardo Vasconcelos dice, vamos a parar esto porque estamos 7 abajo, 10-17, Luismi, ¿cómo sí, está Helen Neules? Bembibre está encontrando ahí un filón, ¿no? En el triple. Está la defensa de Nissan Alcáceres, está un pasito por detrás, están encontrando esos espacios para poder tirar, están teniendo un buen porcentaje y bueno, pues... Las chicas de Pepe Vázquez pues lo están aprovechando. Y de hecho, pues ahí está la diferencia en el marcador. Vamos a ver si se actualizan pronto las estadísticas, pero de momento, obviamente, con el 7-12 que se nos actualizan aquí a falta de 4-42, bueno, va un poquito retrasado. Helen Nowles ya era la más destacada, con 5 puntos, 2 asistencias, 6 de valoración. De momento tendrá que subir la valoración cuando se actualice todo. Luismi, ha tenido que pedir tiempo muerto Ricardo Vasconcelos porque el equipo se ha acercado, ha hecho la goma, pero Bembibre desde la distancia y además Helen Nowles ha enchufado desde el mismo sitio en los triples. Sí, lo que comentábamos antes, ¿no? Pues se está encontrando muy cómodo desde el triple, tienen los espacios y lo aprovechan. Al final todo eso, bueno, pues va en consonancia al resultado en el marcador. Se han acercado ahí a 4 y en la siguiente posesión de Bembibre
otra vez a 7. Y bueno, pues han aprovechado, ¿no?, a 3-16 para el final del primer cuarto. Pues yo creo que un tiempito muerto para poner un poquito en orden las ideas, no se despinten del guión establecido y poder seguir dentro del partido. Desde luego, de momento no mueve el banquillo Pepe Vázquez. Ahí siguen el banquillo India Butina, Clara Cáceres, Itzaso Conde y compañía. De momento no mueve el banquillo Pepe Vázquez, como decimos. Bola ya para Arica Carter. Arica Carter se precipita. Le mandó un melón a 10 que no llegó. Helen Nahueles con la bola. Helen Nahueles con la bola. Ricardo Vasconcelos se lleva las manos a la cara. Helen Nahueles penetra. ¡Qué bien! 1-2. 2-1 de Helen Nahueles. Y hay falta, vamos a ver, de Miriam Forasté. Miriam Forasté, la primera. Vaya partidazo que está haciendo Helen Nahueles de momento, cuando ahora sí va a haber cambio. Va a entrar la número 23, Maddie Manning, y se sienta a Yemba. Maddie Manning, y estadounidense. Y entra. Ha entrado también, a ver, vamos a ver. Butina. Inia Butina por Alejandra Quirante, la jugadora croata. Va a lanzar Helen Nahueles para adentro. 10-20. Doblando en el marcador. Bembibre. Alisa Cáceres. Pierde la bola Laura Ferreira y se precipita Brooks Salas. Pero roba Bembibre. Vicky Llorente con la bola. Para Enia Butina. Presionada por Arica Carter. Enia Butina con la bola. Cede para Brooks Salas. Emparejada con Laura Ferreira. Laura Ferreira tiene que lanzar. Brooks Salas se la comió. Se la comió Maddie Manning. No le dio tiempo a soltar a la jugadora estadounidense. Pues qué lástima, porque lo habían hecho muy bien ese muy rollo. Buen movimiento de balón. Aquí me quedo a ver qué ocurre. Meto la manita por aquí, ¡ping! Y robo de balón. Recordemos, 10-20 en el marcador. Doblando Bembibre, buena jugada ahora. No pudo coger bien la bola, 10. Al pase maravilloso que le había dado Arica Carter. Arica Carter con la bola, 1-2 hasta adentro. La suelta, falla. Rebote, 10. Tapón de Brooks Salas. Y reclamaba, ya, una reclamaba falta, la falta, que, sí, Ricardo Vasconcelos. Y sobre Carter, con la bola. Que importante, ¿no? Se ha oído hasta aquí arriba, desde Cota 2000. Desde Cota 2000. Helen Nahueles con la bola. Para adentro, la suelta para Inia Butina. Pide ayuda. Ahí la tenía Maddie Manning. Maddie Manning. El balón le pega a DJ Dieff en la cabeza. Maddie Manning se levanta. Vamos a ver. Hizo doble, se olvidó de votar. No, dice que... Sí. Le dice el árbitro que la votó, volvió a coger la bola y volvió a votar. Eso, Luis, se llaman dobles. Dobles. En el baloncesto. Aquí y en Bembibre y en todo sitio. En todo bola lado. De Arica Carter. Vamos a ver Lisa Alcáceres con la sequía en el marcador. Laura Ferreira con la bola para Jenny Sims. Jenny Sims se quería levantar. Bola para Forasté. No tocó en el aro. Dilla Diez. Otra pérdida Dilla Diez. No se aclara la pivo senegalesa. Vaya melón ahora que mandó. Se va a sentar Día 10, Flimmy. Segurísimo, míralo. Sí. Día 10 se sienta Paula Ginzo. También Sims. Se sienta sin entrar. Dragan a Domuzin. Minutos de descanso para Jenny Sims. Sí. Bueno, pues estos minutos, ¿no?, que ha jugado Diouf, la pivo senegalesa de Nissan Alcáceres. Bueno, pues no ha estado muy afortunada, ¿no?, en esos pases que le han dado. Tampoco ha estado muy de cara al aro en su línea. Y bueno, pues se ha ganado un ratito en el banco. Bola para Arica Carter. Arica Carter con la bola. Reconemos 10-20 en el marcador. 5 segundos. Bola para Dragana Domuzin. Tiene que lanzar Domuzin. Falla. Rebote Vicky Llorente. Vicky Llorente se quita de en medio a Laura Ferreira con un empujón. Un mandoble. Mandobles, falta. Y será bola para Nissan Alcáceres. Fíjate, Luismi, ahora actualizadas estadísticas. Cuéntame, Juanma. 11 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias, 14 de evaluación para Helen Nahueles. Partidazo. Que sigue en pista, ¿eh? No la sienta Pepe Vázquez. No, para sentarla. Como para sentarla, efectivamente. Bola para Miriam Forasté. Un minuto para el final del primer cuarto. Laura Ferreira se levanta. Falla. Buen rebote. Dragana Domuzin. A punto de quitárselo a Helen Nahueles. Muy poco, activas las chicas de Pepe Vázquez. Un poco atascado ahora, ¿no?, el marcador. Llevamos un rato, ¿no? A falta de 54 segundos para que acabe este primer cuarto. Bola para Arica Carter. Recordemos, Bembibre está en bonus. Todas las faltas serán tiros libres. Bola para Miriam Forasté. Laura Ferreira con la bola. Buscando la ayuda Laura Ferreira. Laura Ferreira se jugó. Canastón de Laura Ferreira sobre la bocina. 12-20.
Bola para Vicky Llorente. Vicky Llorente con Brook Salas, que tampoco se ha sentado. Brook Salas, falta de Dragana Domuzín. Bueno, se podía hacer. Sí, se podía hacer, se lo pueden permitir. Ya a partir de ahora entran en bonus ahora, también. También lanzamientos. 12-20 en el marcador con medio minuto de este primer cuarto por disputar. Bola para Maddy Manning, que busca ya Helen Nowlers. Helen Nowlers con Brook Salas. Vamos a ver el emparejamiento de Brook Salas con Dragana Domuzín. Buena defensa de la base bosnia de Nissan Alcácer, Dragana Domuzín. Bola para Ariga Carter. Se levanta Ariga Carter de tres. Triple de Ariga Carter, Luismi. 15-20. Además de estos triples bonitos, ¿no? Que vas llegando, me paro, pongo los pies como los tengo que poner y para adentro. Bola para Brook Salas. Se juega el triple Brook Salas. No va a tocar aro. Rebote. Miriam Foraste. Un segundo. No va a llegar Ariga Carter. 15-20, Luismi maquilló el Nissan Alcácer este final de primer cuarto. Sí, yo creo que Bembibre llegó un poquito justo, ¿no? De fuerza, después de haber estado apretando en defensa durante todo el cuarto. Y bueno, pues ha maquillado un poquito el marcador con ese triple de Carter, ¿no? Y bueno, pues ahí está, 5 arriba, Bembibre en este cinco primer arriba, cuarto. 5 arriba, embutidos para Gabriel Bembibre, el conjunto berciano, el conjunto de Pepe Vázquez. Demostrando que ha venido aquí, como decía Luismi, a estrenarse en esta liga. No quiere volver a León con la saca vacía. Y de momento, dando un buen recital de anotación y de baloncesto en ataque, con ese 15-20 en el marcador. La verdad es que encontraron el filón del triple. Luego se han atascado un poquito Bembibre también en el ataque. Y sí que han seguido ajustando las defensas en los ataques de Nissan Alcácer. Unas defensas que, de hecho, bueno, pues se ha notado muchísimo. Y las faltas, bueno, pues la verdad es que los dos equipos han llegado al bonus casi que al final del cuarto. Bueno, ¿qué tiene que apretar Nissan Alcácer, Luismi, si quieren darle la vuelta? Me está recordando mucho este partido al de IDK. Bueno, pues yo creo que Nissan Alcácer lo que necesita es tranquilidad. Tranquilidad, sosiego y hacer las cosas, pues... a su tiempo, ¿no? No precipitarse. Que aprietan en defensa, bueno, pues vamos a ver si nos la sacamos un poquito más fuera para buscar a nuestras interiores. Aunque si bien es verdad, pues que el rato que ha estado Diouf en la pista no está muy acertada con los pases que ha recibido. Sí, podemos ver la valoración de Dilla Diez. Y Bembibre, bueno, yo creo que sabe lo que tiene que hacer. O sea, lo que ha estado haciendo hasta el momento, ¿no? Seguir con el filón del triple. Hasta que, bueno, pues Nissan Alcácer se quiera dar cuenta y le ponga una solución. Fíjate, menos uno de valoración, Luis Midilla, 10. Sí. Está jugando también Campus Promete, Zamarat. Al final del primer cuarto, 13-17 gana. Que eso es el Pastor Zamarat. Al equipo de nuestro Jacinto Carvajal, al que le deseamos muchísima suerte. A ver si pasa ya esa mala racha. Bueno, vamos con el segundo cuarto. Luis Midilla va a poner la bola en movimiento. Helen Nowles, que no se sienta, ¿eh? No se sienta. No se sienta Helen Nowles. El caballo ganador en pista siempre, Juanma. Bola de Inia Butina. Inia Butina para Vicky Llorente. Maddy Manning con la bola de nuevo. Inia Butina para Maddy Manning. Finta muy bien, se va hacia adentro. La cede para Helen Nowles, que lanza otro triple. Se me parece a mí que no tocó ni aro, Luismi. No. Falló Helen Nowles. Su primer triple del partido, si no me equivoco. Bueno, un poco precipitado, ¿no? Por sí. La finalización de la posesión, muy forzado. Y bueno, pues no tocó ni aro. Buena jugada ahora de tiralíneas del Nissan Alcáceres. Movimiento sensacional de Laura Ferreira por detrás de las líneas defensivas de Bembibre. 17-20. Ya está aquí el Nissan Alcáceres, Luismi. Sí, le cogió muy bien la espalda a la defensa. Maddy Manning hasta de la cocina. Bembibre. Falla el rebote para Dragana Domuzín, que sale rápido. Tiene que frenar. Dragana Domuzín, bola para Laura Ferreira con Ariga Carter. Alcáceres busca empatar el partido, acercarse. Ariga Carter hasta la cocina, tiene que soltarla para Foraste. ¡Dentro! 19-20. El Nissan Alcáceres está a punto de igualar el partido cuando pierde la bola. Bembibre, bola para Domuzín. ¡Dentro! 21-20. Acaba de remontar el Nissan Alcáceres, Rimi. En un minuto. En un minuto, el ¿eh? Caso, sí. Ha salido a punto con de hacer pasos Maddy Manning. Campo atrás. ¡Oh! ¿Cómo Bruce se nota, Salas, eh? ¡Qué despiste, Luismi! Ha subido muchísimo la defensa Nissan Alcácer. Ha puesto muy nerviosa a la chica de Pepe Vázquez, de Bembibre. Y eso, bueno, les ha llevado a este error, al error anterior con esa pérdida saliendo de,
de la canasta de Ferreira. Qué despropósito. Y al final, Luis, bueno, pues nada, bueno, minuto y medio. Uno arriba, en minuto y medio, sí, ¿eh? Le ha dado la vuelta al marcador del 15-20, sí. Bueno, ha entrado Bosica Mujovic sentándose Laura Ferreira. También ha entrado Juliana Bojinovic. Se ha sentado Brusalas, 15 con la bola. Se comieron, ahora sí, buena defensa del conjunto de Pepe Vázquez. Sí. Buena defensa, ahora se comió la posesión de San Alcáceres. La bola ya para la número 13, Juliana Bojinovic. De nuevo, Maddy Manning con la bola. Inia Butina recibe, Inia Butina está dentro, Ariga Carter. Buenísima defensa de Ariga Carter. A punto de perder la bola, Inia Butina. 11 Pero segundos será de 11 segundos. De la Benvibre. Bola para Maddy Manning. Se levanta de 3. Maddy Manning falla. Rebote para la más lista. Bosica Mujovic, Luismi. ¿Qué pasaba por ahí? Sí, siempre, toca todas las bolas. Siempre está en todos los fregados. Dragana Domuzin a punto de sacar el 2 más 1. Falta de Helen Nowlers. Segunda, ¿eh? Ojo a esa falta, sí, porque ahora puede ser que sí que tenga que sentarse Helen Nowlers. Sí, yo creo que sí que es la segunda falta y se lo. Se va a ir al banco. Se lo explica la árbitro. Vamos a ver cambio. ¿Quién se sienta? Va a entrar a Yemba, se sienta Vicky Llorente, vuelve también Brusalas, se sienta Helen Nowlers. Ha durado Brusalas, Luismi, sí, en el banquillo, lo mismo con Caramelo en la puerta de un colegio, ¿eh? Bueno, pues nada de nada. Al final, esas dos faltas, pues pesa Pepe Vázquez las quiere retener. Dragan Domuzin con el primero, falla. La quiere retener, ¿no? Para minimizar un poco, que no vaya más, ¿no? Y no pierda tan pronto a esta altura del partido a su jugadora estrella ahora mismo. Va con el segundo, Dragana Domuzin, jovencísima, la base bosnia en San Cáceres, Extremadura. Va con el segundo Domuzin, se queda corto, la bola es para Yemba. A Yemba con Inia Butina, los tiros libres, Luismi, como diría, sí, Gonzalo Bachiller. ¡Ay, Gonzalo! Al que siempre recordamos que nos está viendo desde Cuenca. Un saludito, Gonzalo. ¿Cuenca? Desde Cuenca, claro, porque es un tío responsable y estudia allí. Venga ahí, estudioso. Ha habido falta, vamos a ver. De Dragana Domuzin. Se retira y entra Jenny Sims. Y San Cáceres con el quinteto titular de nuevo en pista. Va a poner la bola Enia Butina. En juego. Buena presión. Brusalas con la bola. Brusalas a punto de robar Bosica Mujovic. Juliana Bojinovic con la bola. Bojinovic con Ayemba. Ayemba que se levanta, lanza tabla. Madre mía. Quiso hacer un Tim Duncan y no tocó ni aro. Lamentable ese tiro. Jenny Sims con la bola. Hasta la cocina Jenny Sims. Falta de Bojinovic. Si no me equivoco, número 13. Falta, serán dos tiros para Jenny Sims. Castigando ahora mucho. Sí, canasta de las tiro. Faltas y pide tiempo, o sea, muerto. Falta de tiro. Pepe Vázquez. Sí, está buscando ahora Nissan Alcácer el aro. Y con, bueno, pues buscando el aro, pues están sacando ahí un poquito de petróleo, ¿no? Con esas faltas. Pero si bien es verdad que hay que rematar, porque si, claro, va a la línea de tiro y luego no aciertas, eso, bueno, pues lo único que hace es cargar de falta al equipo contrario, pero tú no sumas en el marcador. En el marcador, de hecho, bueno, en este último minuto, pues ninguno de los dos equipos ha anotado. Fíjate, de hecho, nos fuimos al primer cuarto al final con un 15-20. Sí. Y además fue con ese triple de Ariga Carter, ¿verdad?, que maquilló el final. Sí. Benvibre desde el 12-20 no ha anotado. Es un parcial de 9-0 para Nissan Alcáceres, sumando el final del primer cuarto y el principio hasta segundo cuarto. Luismi, oye, ¿qué tal si le mandamos un saludo a este chico que se llama Manu Corraliza, que no está por aquí hoy y no le da vergüenza no haber venido, ¿eh? Te echamos de menos, Manu. Es auténticamente lamentable, sí, que un tío como, bueno, él no esté por aquí viéndonos. Castigado sin cenar. Lamentable. A la cama directo. A la cama. Bueno, oye, fíjate, hablamos hoy un poquito así por línea interna. Creo que el Nissan Alcácer no juega un partido aquí de liga femenina. Sí. Desde hace, pues, por lo menos la temporada 14-15, me comentaba Gonzalo Bachiller, contra la SEU. No recuerdo. Ojo, ¿eh? Eso, ojo, yo, hace, sí, ya tiempo. Y te voy a decir una cosa, si lo dice Gonzalo, va a misa. A misa. La Gonzalopedia, la vamos a llamar. Sí. Pues Jenny Sims. Además con los tiros libres. Tiene pinta monaguillo. Jenny Sims con el primero, anota el primero. Jenny Sims el primero para adentro. 22-20, rompe esa sequía anotadora Jenny Sims, va con el segundo, falla también, rebote para Yemba, que se está hinchando a coger rebotes. Luego actualizaremos estadísticas. A Yemba subiendo la bola,
con línea butina ya para Bojinovic. Bojinovic con la bola para Iñá Butina. Iñá con la bola. Ari Gagarte en la presión. Iñá. 7 segundos. Gira sobre sí misma. Bola ya para Bojinovic. Bojinovic con Mujović. Duelo balcánico. Oh, Bojinovic no tocó ni aro. Luis, mi vaya defensa de Bosica Mujović. Muy buena defensa en Nissan Alcáceres. Agotando la posesión y haciendo que Bembibre, bueno, pues un tiro súper forzado que no tocó ni la red, ¿no? O sea, el objetivo cumplido por Nissan Alcáceres, la chica de Nissan Alcáceres. Va a poner la bola en movimiento Paula Ginzo, ya para Arika Carter. Arika Carter subiendo la bola con Bosica Mujović. Ya con Miriam Foraster, quinteto titular de Nissan Alcáceres en pista. Arika Carter, campo atrás. Se botó la bola en el muslo y perdió la bola. Ricardo Vasconcelos. Ya me confundo con Gonzalo. Ricardo Vasconcelos se lamenta ahí, se, ¿no?, lamenta de esa con pérdida, la, ¿no?, cabeza, con la cabeza diciendo que no, porque es que la verdad es que Arika Carter tiene a veces estas desconexiones. Eso es falta de concentración. Falta de concentración. Y está el partido total en un momento que hay que estar ahí, ¿no? Porque está remontándolo, te está costando muchísimo. Y hay que de estar fallo ahí. En fallo, fíjate ahora. Tanto los dos equipos. Ese malentendido ahora de Ayemba con Brooks Salas, que le hizo perder el balón a Bembibre. Tremendo, tremendo las imprecisiones en este segundo cuarto. Bola ya para Arika Carter. Arika Carter subiendo la bola para Paula Ginzo. Paula Ginzo con Jenny Sims. Sale ya Bosica Mujović. Es decir, aquí esto lo organizo yo. Gran juego de nuevo. Y ha habido falta, vamos a ver, es de Juliana Bojinovic. Será la tercera falta de Bembibre. Tercera falta en electrónico. Cuando va a haber cambio, se sienta Miriam Foraste. Entra Dilla Diouf. Vamos a ver si se resarce un poquito. Sí, la jugadora senegalesa. Un poquito más acertada y aporta no en positivo a su equipo. Sí, porque de momento lo necesita. De momento no es capaz de sumar en ese alcance desde esa posición de Dilla Diouf. Bola ya para Jenny Sims. Jenny Sims hacia adentro con Brooks Salas. Jenny Sims marca los pasos, tiene que soltar la bola. Dilla Diouf hasta la cocina, suelta el ganchito, falla. Buen rebote de Jenny Sims, se levanta, falla. Y el rebote al final es para Dilla Diouf. Muy bien luchado, Luismi, ¿eh? Pues sí, ahora han apretado ahí en defensa y mira con su resultado, ¿no? Quedan 3 segundos, Jenny Sims que tiene que lanzar. Triple sobre la bocina de Jenny Sims para poner el 20. Vamos a ver si actualizan el marcador. 25-20 para el Nissan Alcáceres. No lo han subido al marcador. O ha subido solo de 2. Vamos a ver qué ha pasado ahí. Bueno, pues que se han comido, yo creo que Bembibre, los 8 segundos, ¿no? Para cruzar su cancha. Estaba mirando el marcador porque no sabía si habían actualizado el electrónico. 25-20. Sí. Cuando no ha habido falta del Nissan Alcáceres Extremadura. Sí. Falta, si no, yo ha sido, creo, de Bosica Mujović. Sí, hay alguna jugadora de Bembibre que debe tener alguna herida, sangre y tal, porque se la llevan al banco. Sí. Ha entrado Vicky Llorente, también va a entrar. A ver si se reorganiza, que sepamos a ver cuáles son las jugadoras Helen que quedan Naules, en cancha. Creo que la jugadora que se ha ido a cancha ha sido Brooks Salas, con algún golpe en la barbilla. Ahí está, desde los servicios médicos de Bembibre, cubrándole. Ahí hablan los árbitros entre sí. Ángel sí, de Lucas. Le preguntaba al señor Ángel de Lucas. Sí, la bola. La bola la pone ya en movimiento Bojinovic con Ayimba. A punto de robar Jenny Sims. Helen Náboles con la bola. A punto de perder a Helen Náboles. Helen Náboles en el segundo cuarto. Nos han cambiado Helen Náboles, Luismi. Se ha enfriado. Se ha enfriado en ese. Pues es una lástima porque estaba haciendo muy estaba buen haciendo partido. Un auténtico partidazo. Sí, muy bonito. Me gustaba verla jugar. 25-20, a punto de llegar ya al Ecuador de este segundo cuarto. La bola es para Jenny Sims. Jenny Sims, que bien ha visto a Paula Ginzo. Paula Ginzo que se levanta para adentro. Para adentro. 27-20. El Nissan Alcáceres empieza a abrir brecha en el marcador, a punto de robar Jenny Sims. Helena Wells con la bola, se la entrega a Jenny Sims en una asistencia al contrario. Pero ¿qué has hecho, Nowellers? Jenny Sims falla, el rebote lo coge Arika Carter. Arika Carter, ojo, le ha hecho un propio bloqueo Jenny Sims y ha acabado cometiendo pasos a Arika Carter. Luismi, creía pocos segundos cuartos más estrambóticos que estos pues he visto sí yo en mi vida, ¿eh? Pues sí, porque bueno, pues Bembibre sigue ahí con sus 20 puntitos
Y bueno, Nissan Alcázar, esta última jugada estrambótica. Estrambótica, ese es el adjetivo. Estrambótica, ¿no? Que ha podido anotar en un par de veces. El propio tiro de Sims lo quería coger ella, ha llegado Carter por ahí. Yo creo que le han cogido las dos a la vez y por eso pues le han llegado a pitar los pasos. Bueno, nos mandan por aquí unos saludos. Venga, saludos, que nos gustan. Saludos, abrazo fuerte, dice Gonzalo Bachiller. Parece que nos ha escuchado. El recíproco, compañero. También nos manda saludos Manu Corraliza. A ese nada. Dice, los abrazos fuertes, los tiros libres importantísimos. Muy importantes. Siempre, importantísimos. Bueno, 27-20, Luismi. Es un parcial de 15-0 para el Nissan Alcáceres, ¿eh? Sí, 15-0 en 5 minutos. Y bueno, ahí yo creo que lo que va a lastrar a Bembibre, ¿no? Pues que se está quedando atrás en el tanteo. Entonces Nissan Alcáceres lleva la rutina, ¿no? Para su media de anotación. Y Bembibre pues también, pero está quedándose atrás. Bueno, de momento, fíjate, 6 puntos, 4 rebotes Jenny Sin, la más destacada de Nissan Alcáceres con 9 puntos. La más destacada sigue siendo Helen Nauwles, 11 puntos, 2 rebotes. Ayemba, 4 puntos, 4 rebotes. Fíjate, pensaba que llevaba más. Sí. Me ha parecido que estaba en todos sitios cogiendo rebotes. La bola la pone en movimiento Vicky Llorente ya para Alejandra Quirante, que ha vuelto a pista. Sigue apretando, ¿no?, la defensa de Nissan Alcáceres. Presión a toda pista de Nissan Alcáceres. Bola para Helen Nauwles, que se levanta de 3. Falla. Rebote para Ayemba. Quinto rebote ya para Ayemba. Tiene que encontrar Alejandra Quirante, Helen Nauwles con la bola. Bola para Ayemba. Ayemba con Pablo Aginzo. Se levanta Ayemba. Falla. Rebote para 10. Y ojo, sí, porque ha habido un golpe. Le han hecho la falta, ¿no? A Pablo Aginzo. Vamos a ver qué han pitado los árbitros. Sí, falta de Ayemba en la lucha con ese rebote. Parece que no tiene nada Pablo Aginzo cuando en el banquillo de Bembibre siguen atendiendo. Sí, debe tener algún corte. Los cortes en la barbilla, bueno, pues son muy exagerados. Sí, y es difícil, ¿no?, de cortar las hemorragias. Efectivamente. Entonces, pues están ahí todo el equipo pendiente de ella, ¿eh? Pendiente de ella, Bosica, Mujović, Jenny Sims con la bola. Jenny Sims a Mujović, que se levanta de triple. Triple de Bosica, Mujović. 30-20, Luismi. Fíjate, hemos pasado del 10-20 para Bembibre al 30-20. Es un parcial de 20-0 para Nissan Alcáceres, sí. Luismi. Tremendo, parcial, ¿eh? Tremendo, 20-0. Importante que, bueno, pues lo va a lastrar, ¿eh? Lo va a lastrar todo el partido Bembibre. Bola a no para ser Vicky que Llorente. Una solución rápida. Con Ayemba jugándose la Ayemba. Buena defensa Paula Ginzo y saca el 2-1 Ayemba. Vaya canasta que acaba de hacer Igeoma a Ayemba, la pívot estadounidense con pasaporte nigeriano de Bembibre. Sí. La falta ha sido Pablo Aginzo, que creo bueno, que se pues, va a sentar. 6 minutos después anota Bembibre. Sí, mira, se va a sentar Pablo Aginzo. Sí, ha tardado muchísimo Bembibre. Pues prácticamente todo este cuarto, seis casi minutos. 6 minutos y el final del primer cuarto para anotar. Va con el adicional, la pivota Ayemba. Va con el adicional, lanza Ayemba. Para adentro, 30-23. Consigue recortar distancias. Más 7 para Nissan Alcáceres. La bola subiendo la Dilla 10. Dilla 10 con Laura Ferreira. Presión individual de Bembibre. La bola de Laura Ferreira para Jenny Sins. Jenny Sins sale en su ayuda a Bosica Mujović. Jenny Sins con la bola. Bola para 10, que se levanta. Se queda cortísima. Quirante con la bola. Ayemba. Ayemba subiendo la bola. Dice, yo hago todo. Yo cojo el rebote. Yo subo la bola. Ya tiene que frenarse. Suelta para Helen Nauwles. Helen Nauwles hasta la cocina con Vicky Llorente. Vicky Llorente a punto de cometer pasos. Cede para Quirante. 9 segundos. Quirante hasta la cocina. Falla. Rebote para Ayemba. Poderosísimo. Miriam Foraste por los suelos. Ayemba que se levanta desde más allá. El tiro libre. Falla. Rebote Jenny Sims. Ayemba está en todos lados. Luis, mira, es la Helen Nauwles de esta segunda parte, ¿eh? Sí, está cogiendo el relevo y ella se lo coge, se lo falta juega. Falta de va, Vicky viene. Llorente. Y serán tiros para Miriam Foraste. Sí, pues está ya en bonus, ya llevo en bonus Bembibre. Mientras tanto, bueno, Nissan Alcáceres tiene 3 faltas personales en lo que llevamos de cuarto. A falta de 3 minutos para que 3 minutos 11 segundos. Ha entrado a pista, si no me equivoco, la número 21, Itzaso Conde. Sí. Y se ha sentado la pivot Ayemba. Va a lanzar la pivot para todo. Miriam Foraste. Con el primero Miriam Foraste para adentro. Va con el segundo Miriam Foraste.
Miriam Foraste para adentro, no falló. Buen rebote de Vicky Llorente para Alejandra Quirante, sale muy rápido. Helen Nowles se le escapó. Se le escapó a Helen Nowles. La bola será para Luis Alcáceres. Ataque muy precipitado, ¿no? Leo por aquí, en León Bierzo Sport, en un perfil de Twitter. Sí. Lo había leído esta tarde y quería señalarlo. 150 partidos en competiciones FIB cumple hoy Itxaso Akonde. Total, nada. Así que desde aquí, pues bueno, felicitarla por este hito, ¿no? 150 partidos. Pues sí, la constancia, a la jugadora, ¿no? Eso es a la Besa, Devin Vibre. 150 partidos no se cumplen todos los días. No, son muchos años a este nivel. Muchos años, constancia, entreno, lo duro, ¿no? Que es el deporte profesional, el deporte de élite. Y bueno, pues felicidades y a por otros tantos más. A por otros tantos. Bueno, ha habido falta de Ben Vibre. Serán, por supuesto, lanzamientos para Bosica Mujovic. Bosica Mujovic. Se cava y Ángel de Lucas la Mopa pista. Time. Mopa Time. No. No. Lo anulan. Lo anulan. Anulado. Bosica Mujovic con el primero. Vamos a ver. Para adentro. 33-23. Vuelve a abrir una brecha. De 10 puntitos el Nissan Alcáceres. Extremadura va con el segundo, Bosica Mujovic. Vamos a ver. El segundo también para adentro. 33-23, perdón. Ahora los 10 puntos de ventaja para el Nissan Alcáceres. Extremadura. La bola subiéndola ya. Juliana Bojinovic. La pierde, la roba. Bosica Mujovic hasta la cocina. Más 12, Bosica Mujovic está en todos lados, Luismi. Sí, es una jugadora que ha dado un paso adelante, ¿no? Desde el último partido que vimos en casa, echándose a la espalda al equipo y mirando el aro, ¿no? Es su rol y al final pues lo está haciendo muy, muy, muy bien la jugadora Nissan Alcáceres. Evidentemente con la bola para Bojinovic, se queda cortísimo, rebote Laura Ferreira. Y ya la bola para Bosica Mujovic. Jenny Sims, qué bien, 1-2. Vaya canastón de Jenny Sims, Luismi. Sí, qué bien marcó los pasos, qué bien se fue hacia su rival. Y para adentro hay falta ahora de Bosica Mujovic para frenar la salida de Alejandra Quirante. 37-23, Luismi. Es un parcial de 27-3 para Nissan Alcáceres. Sí. Haciendo muchísimo daño este parcial. Cuando entra de nuevo Iria Butina. Un segundo cuarto impresionante, ¿no? De las jugadoras locales. Que fíjate, el parcial de segundo cuarto es de 22-3. Sí. Y sumándole ese triple de Arika Carter, 25-3. Ojo, Sí, poniendo porque en no apuros. Moco de pavo. Vicky Llorente hasta la cocina, a punto de sacar el 2-1. A Tilla 10. Irá a la línea de tiros libres. La ala pívot argentina con pasaporte italiano, Luis. Sí, recordamos, están los dos equipos ya en bonus. Sí. Faltan 2-0-5 para que acabe este segundo cuarto. Fíjate, y siguen atendiendo a Brooke Salas ahora ya fuera del banquillo. De momento, bueno, pues esperemos que no sea nada grave, porque parece que no son capaces de solucionar ese pequeño percance que tiene Brooke Salas. Ha anotado el primero Vicky Llorente, va con el segundo Vicky Llorente, también para adentro. Miriam Foraste con la bola para Jenny Sims. Presión ahora sí, más elevada. Deben vibre Jenny Sims con la bola. Jenny Sims cruza ya al otro lado de la cancha. Le cede la bola a Bosica Mujovic, pide la ayuda. Miriam Foraste en el bloqueo. Bosica Mujovic con la bola, está dentro, cede para Laura Ferreira. Triple falla Laura Ferreira. No leyó bien el rebote Dilla 10. Sale Alejandra Quirante con la bola para Helen Nowles. Helen Nowles para Vicky Llorente. Vicky Llorente, falta de Laura Ferreira. Sí. El árbitro señala abajo, pero serán tiros. Por supuesto, para Vicky Llorente. De nuevo, Vicky Llorente a la línea de tiros. Cuando se sienta Dilla 10. Y entra Dragana Domuzin, pasará a la posición de 4 Jenny Sims. Y Miriam Foraste ocupará, como viene haciendo hasta ahora, la posición de pivot. Vamos a ver el primer tiro libre de Vicky Llorente. Para adentro. Va con el segundo Vicky Llorente. Vicky Llorente con el segundo. Falla. No, entró después con de tocar fortuna, el aro. ¿No? Como con dicen, fortuna, coqueteando, ¿no? Coqueteando. Se hablaba Bosica con él. Mujovic con la bola. Bosica Mujovic con la bola. Cede ya para Laura Ferreira. Laura Ferreira dice, no me presionáis, pues hasta la cocina que entro. Falla Laura Ferreira. Rebote, lo palmeó Vicky Llorente. Se lo lleva Helen Nowles. Helen Nowles con la bola para Alejandra Quirante. Alejandra Quirante cede para… Falló. Itxaso Conde sale ya. El Nissan Alcáceres.
Mujović con la bola para Miriam Forasté. Se la cede muy bien. 1-2. Falló, Bosiga Mujović. Vicky Llorente de nuevo con el rebote. Está en todos lados ahora. Sí. Vicky Llorente. Qué bien lo hizo ahora Nissan Alcáceres. Entre bola Miriam para Enia Butina, que se levanta. Falla, rebote para Jenny Sims. Jenny Sims con la bola. Jenny Sims con la bola hacia la cocina. Marca los pasos. Y es falta. En ataque. En ataque, si no me equivoco, sí. Vamos a ver de Jenny Sims. Bueno, pues. Vemos, ¿no? En ahí ataque. Un poquito de precipitación. Las precipitaciones de Nissan Alcáceres. Que hay cambio, Nissan Alcáceres. Saca de Santa Laura Ferreira. Y sale. Ha entrado Ariga Carter también. Se va a sentar Jenny Sims. No quiere arriesgar más faltas. Ricardo Vasconcelos entra de nuevo. Diouf. Ahora sí, Luismi. Mopa time. Ahora sí. Ahí el encargado de Luis Alcáceres de pasar la mopa. Esperando el árbitro a que quede seca esa zona. Y mientras tanto, Luismi. Pues nada, resumimos. Bruce Salas que sigue marcador, ¿no?, sin entrar en cancha. Resumimos el marcador, fíjate. 37-27. De acuerdo. 37-27. 52 segundos por disputar. Los dos equipos en bonus. Los dos equipos en bonus. Un segundo cuarto que se está alargando sobremanera. Sí. Alejandra Quirante a punto de robar Bosiga Mujović. Alejandra Quirante con la bola, tiene que cruzar ya. Vicky Llorente con la bola, ahora sí. Línea Butina, Alejandra Quirante que se levanta desde el triple. Triplazo Alejandra Quirante y pide tiempo muerto. Ricardo Vasconcelos, Benvibre, sí, que se pone a 7. No quiere. 37-30. En el marcador. No tiene ninguna tontería Vasconcelos, ¿no? Va a parar esto un poquito para poner las ideas claras. Decir, oye, chicas, no podemos dilapidar, ¿no?, todo el esfuerzo este que hemos hecho durante todo el cuarto y no lo podemos dilapidar en este último minuto. Vamos a seguir ahí duras, dándole. Y claro, es nada que Benvibre vea aflojar a su rival, a Nissan Alcáceres, pues lo van a aprovechar. Porque ellas también saben jugar al baloncesto. Bueno, sigue siendo el parcial importante, ¿eh? Sigue siendo un parcial de 22-10 en este segundo cuarto, a falta de 40 segundos casi por disputar, lo que, bueno, daría más o menos para dos posesiones, si todo va en la normalidad. Lo que pasa es que, bueno, pues estamos viendo que Benvibre al final pues está maquillando para bien el marcador. Fíjate, tenemos aquí las estadísticas. 10 puntos de Mujović, máxima anotadora en Nissan Alcáceres. Sí. 14 de valoración, 8 puntos, 6 rebotes para Jenny Sims. Por parte de Benvibre, Vicky Llorente, 4.5 rebotes, 12 de valoración, ya la mejor de su equipo. 11 puntos se estancó ahí Helen Naueler. 7.7 rebotes a Yemba, muy bien también. Cuando mira, vuelve a cancha, Bruce Salas ya parece recuperada, sí, de ese percance que había sufrido. Nos alegramos que la jugadora norteamericana que ha venido este año a España desde la Universidad de New Mexico State, máxima anotadora de Benvibre en esta temporada, 10 puntos por partido, esté de nuevo en cancha. Arika Carter con la bola, presionada precisamente por su compatriota Bruce Salas. Arika Carter que marca jugada. Mujović con la bola, small ball ahora el de Nissan Alcáceres, con sus tres jugadoras más pequeñas. Bosiga Mujović con la bola, sí, para Ariga Carter. Ariga Carter se frena, se levanta Ariga Carter. ¡Ay! Le hizo la corbatita. ¡Oh! ¿Dónde ibas, Diez? Vaya falta que hizo Diez. Serán tiros para Vicky Llorente. Sí, vaya dos tiros que. Qué mal midió los tempos, sí, de rebote, Luismi. Y no, qué falta. Un regalo, ¿no? Más exagerada, ¿eh? Un regalo para Vicky Llorente. Un regalito que le viene a Benvibre, ¿no? Porque, bueno, para acercarse a 5. Sí, para el reloj. Tienen posibilidad de anotar relativamente fácil. Y a ver si lo aprovechan. Vicky Llorente anotando muchos puntos desde la línea de tiros libres. Va con el primero. Falla el primero Vicky Llorente. Vamos a ver el segundo. Importante los tiros libres para acercarse en el marcador el equipo de Pepe Vázquez. Va con el segundo Vicky Llorente. ¡Uy, qué cortita! No tocó ni aro. Vaya airball, Luismi. Vaya dos tiros. Lamentable ese segundo tiro libre, ¿eh? Es que no, no. Es que ha tocado la red de milagro. No sé a dónde puede. No sé, un tiro libre. Y ahora. A ver ahí. ¿Qué pasa? En la presión. Sí, el árbitro dice que ha sido culpa suya, que no le dio bien el balón. La bola ya la pone en movimiento Dragana de Mucín. Quedan 15 segundos. Vamos a ver qué idea. El Nissan Alcáceres de Extremadura. Arika Carter con la bola.
Bruce Salas en la presión, pudo haber falta. Arica Carter, 7 segundos. Arica Carter, 6 segundos, 5, 4. Arica Carter se frena. Arica Carter para Domuzin, que se levanta. No tocó ni aro. Lloviendo piedras en el multiuso, Luismi. Sí, incluso fuera de tiempo. Final de este segundo cuarto de esta primera mitad. 37-30, Nissan Cáceres ha conseguido darle la vuelta. ¿Y de qué manera, Luismi, con un parcial de 22-10 en esta segunda mitad? Sí. Segundo cuarto, perdón. Oye, tremendo, ¿eh? Bueno, pues sí, tremendo. Yo me quedo con de esta primera parte, ¿no? Con la primera defensa del primer cuarto de Bembibre, del segundo cuarto de la defensa de Nissan Alcáceres, y luego la capacidad, ¿no?, que ha tenido Bembibre para minimizar los daños, ¿no?, respecto al marcador y poder maquillar el porcentaje ese, o sea, la diferencia de puntos, ¿no?, que ha metido al Nissan Alcáceres. Estamos en un 37-23. Es 7-0 el parcial de Bembibre en este final de primera mitad. Bueno, hay que estar ahí, para poder hacer eso después de lo que les ha caído durante todo el segundo cuarto, ¿eh? Desde luego. Bueno, máximas anotadoras por parte de Nissan Alcáceres, Bosica Mujovic, por parte de Embutidos Pajares Bembibre, Helin Naules, que lo anotó todo en el primer cuarto. Lo vamos a dejar un momentito, Luis, y vamos a tomarnos un refrigerio, que me gusta. Venga, esa palabra. Vamos a ello. Y luego seguimos. Hasta ahora. Hasta ahora. Lentes de contacto, tus gafas graduadas o de sol en Perfect Visions. Conoce las lentes de sol polarizadas en Perfect Visions, ahora por 69 euros la pareja. Las lentes que pueden salvarte la vida. Bueno, ahí han visto ustedes la publicidad que tenemos en Sentir Cáceres de Televisión. Qué bonita. Que sepan que nosotros emitimos en TDT a través de Teleporte. Ahí tenemos nuestro canal, que tenemos más de 100.000 visitas en la página web. Sí, sí. ¿Eh? Sobre todo los del retablo. Qué sinvergüenza eres. Por cierto, sí, tenemos, que no lo hemos dicho, antes de ir a publicidad, para que todos los que estén viendo nos lo vean, tenemos ofertas ahora en publicidad en nuestra cadena. Exactamente. Quien nos quiera ver, quien nos quiera echar una manita, quien quiera estar en la familia Sentir Cáceres, que miran cómo trabajamos nosotros, que nos llamen, ahí está el número de teléfono, nos llamen y cuando vean el precio, lo que le hacemos, y digan, esta gente está loca. Pues les hacemos un publi reportaje de su local, de su negocio, de su empresa. Le hacemos un spot publicitario de 20 segundos que no se lo hace nadie, vamos, de estos que salen en las mejores cadenas. Y luego tenemos unos precios increíbles, súper baratos. ¿Y qué pasa con esto? Pues que ustedes están ayudando a una cadena local, a Sentir Cáceres Televisión, a que esto… Es lo único que tenemos, porque el gobierno no lo da un duro. No da más. Es que como sigamos así, vamos a acabar en la mina de litio. A mí me pregunta la gente. Dentro. Me pregunta la gente, Cintu, bueno, vosotros ganáis dinero con la tele, si ganamos dinero, si nos toca poner todos los meses, ¿sí? Todos los meses. Ayudarnos. Esto lo hacemos porque nos gusta, fíjate. Gusta mucho. Y ya saben ustedes, su empresa en la familia Sentir Cáceres, porque nos vamos a ir un ratito a publicidad para que vean ustedes la gente que nos ayuda, que tenemos cosas buenas en nuestra ciudad. Para que le echen un vistazo. Y volvemos con dos frescos, versión, chistes cortos de estas, que algunos son largos, otros cortos, tal. Pero son buenos. Sí, algunos. Sí. Vamos a echar un cigarro. Venga, tú no fumas. Yo no fumo. Ten cuidado con la escalera. Informática Speed PC. Venta de ordenadores, tablets, consolas y todo lo relacionado con la informática. En nuestra tienda encontrarás todo tipo de componentes y consumibles. Tenemos a tu disposición una amplia gama de productos de segunda mano. Reparación de dispositivos en nuestro servicio técnico propio. Informática Speed PC. Estamos en Profesor Hernández Pacheco, número 6, Cáceres.
Qué pena. Lo bueno, que es una pena que se acabe el programa ya. Se nos acaba el programa, pero antes vamos a recordar lo siguiente. En primer lugar, que como hemos dicho al principio, vamos a salir a la calle a entrevistar a público. A cualquier persona. A cualquier persona. Lo va a hacer nuestra amiga Nuri dentro del programa. No tengo ni idea. No tengo ni idea. También recordarles que si tienes algún talento que quieres mostrar, tú o tu mascota o tu vecina, nos lo mandes. A ver si va a mandar el vídeo de la vecina sin permiso. De eso no, ¿eh? Bueno, si se hace viral, la vecina se le da unos eurillos, ¿sabes? Nada. El vídeo que sea suyo. Y se lo ponemos aquí, lo emitimos con mucho gusto y mucho agrado. Pues claro que sí, hay que mostrar al mundo que tenemos talento para todo. Ahí está. ¿Cómo? Nuri, que tiene el talento de estar aquí conmigo. Pero qué talento, ¿eh? ¡Qué talentazo! No, mejor tú tienes el talento de aguantarme. Somos los dos tal para cual, nos aguantamos uno a otro. Nos aguantamos uno a otro. Exactamente. Nuri, se nos acabó. Bueno, señores y señores, nos despedimos. Nos hasta vemos la semana el próximo que viene. Programa. ¡Adiós! ¡No tengo ni idea! José Miguel Gil Burdallo, osteópata y fisioterapeuta. Tratamiento sintomático de lesiones corporales. Osteopatía estructural, osteopatía visceral, osteopatía craneal, sistema musculoesquelético. Consulta en Avenida de España 15, noveno izquierda, edificio Coliseum. Pide transparencia. Pide igualdad. Pide compromiso. Pide información. Pide dignidad. Pide oportunidades. Muy buenas tardes. Muy buenas noches. Muy buenos días. Muy buenas madrugadas. José Luis Leo. Rafael Sánchez Tello. Desde que tú no me quieres, yo quiero a los animales. Poniendo voz de Sabina en una canción de Robert. Mare, 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 no matute el pollo. Al final vamos a acabar haciendo un programa de doblajes. Tu cara me suena. Se acabó. En pleno corazón del Parque Tajo Internacional se encuentra la Casa Rural de Cedillo. Una casa con encanto que te llenará de sensaciones especiales y en la que obtendrás un trato familiar. Visítanos. Estamos en Cedillo, en medio de los ríos Tajo y Sever, en pleno Parque Tajo Internacional, junto a la raya con Portugal. Llámanos al teléfono 680-323-543 o al 927-590108. Igual que conoces este sitio, conoces a Sentir Cáceres Televisión. ¿Por qué? Porque llevamos muchísimo tiempo contigo, más de 15 años ofreciéndote una programación variada y local, de aquí, de nuestra tierra. Tenemos para todos los gustos, ya lo saben ustedes. Tenemos a nuestro amigo Franquete, a nuestro amigo José Luis Leo, Quinto Cuarto, Fútbol Mangurria, El Retablo. Lo que queremos es que tu empresa se publicite con nosotros, que nos ayudes, que nos apoyes para conseguir que esta televisión siga manteniendo el auge que tiene y para que tu empresa, para que tu negocio se vea en todos los sitios posibles. Yo te hubiese besado. Sí. Yo me hubiese besado. Lanzado. ¿Damos un beso? No. Ven para acá. No, 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 que no. Ven aquí. ¡Qué cobrado! Entre vosotros más. Madre mía, la película que se ha montado en un momento. Que les vaya bien, que no les pise un tren y hasta el próximo video. Se acabó. Tus lentes de contacto, tus gafas graduadas o de sol en Perfect Visions. Conoce las lentes de sol polarizadas en Perfect Visions, ahora por 69 euros la pareja. Las lentes que pueden salvarte la vida.
Saludos de nuevo desde el pabellón multiuso Ciudad de Cáceres, donde estamos viviendo el partido correspondiente a la quinta jornada de la Liga Femenina Endesa. Recuerden, Endesa, nuevo patrocinador de esta Liga Femenina. Lo estamos siguiendo desde el canal FEB, desde Sentir Cáceres Televisión. Partidazo el que estamos viviendo aquí, este Nissan Cáceres Extremadura, embutidos Pajarel Membibre. Primer cuarto para Membibre, 15-20. Segundo cuarto para Nissan Cáceres, 37-30. Luismi, vaya partido, ¿eh? Hola de nuevo, sí, un partido con muchos cambios, parciales muy amplios. Y bueno, ha habido de todo, porque ha habido momentos que han jugado muy bien los dos equipos y ha habido momentos de pérdida de control, tanto de ataques como de defensas por parte de ambos equipos. Y de hecho, bueno, pues para lo que ha pasado en ese segundo cuarto, el marcador no tampoco decanta mucho, ¿no? Para la victoria de un equipo o de otro. Bueno, ¿te ha dado tiempo a tomarte un refrigerio? Sí. Bien. Hemos picado algo la hora que es. Pilas cargadas. Vamos allá. Bueno, en San Cáceres, Bosiga, Mujovic, Carter, Sims, Ginzo, Foraste. En Butíos Pagar el Benvibre, Kirante, Naueler, Salas, Llorente y Ayemba. Bosiga, Mujovic ya con la bola para Arika Carter. Arika Carter a punto de perder la bola para Jenny Sims. Jenny Sims con la bola. Quiere penetrar Jenny Sims. 1-2. Arika Carter con la bola, lanza del 3. Se queda cortito. Y pasa por ahí la más lista. Mujovic se lleva la bola. Será salto entre dos. Y la bola será para Benvibre. Porque lo dice la flecha. Porque pasaba por ahí ella. Mujovic, qué rebote de pilla. Todo, qué importante. Pasando es, por ahí. Es ir a todo, ¿eh? Estos, o sea, rebotes tienen ir que ir detrás del balón constantemente. Que la jugadora más baja del equipo rival te saque el rebote de ahí de las manos. Te tiene que dar rabia de narices siendo entrenador. Frustrante, sí. Bola para Alejandra Quirante. Le tira el bloqueo a Jemba. Alejandra Quirante, 1-2. Alejandra Quirante a punto de perder. Helen Náueles con Vicky Llorente. Vicky Llorente para Ayemba. Ayemba para adentro, Ayemba se levanta, falla, no tocó ni aro. Así que la posesión se acabó para Benvibre. Muy bien ahí los árbitros, no viendo que no había tocado el aro, porque era una jugada difícil, difícil, ¿no? De ver. Sí, señor. De ver. Bola para Mujovic, tiene que cruzar Yanis Alcáceres. Al otro lado ahí lo hace Jenny Sims. Jenny Sims para Paula Ginzo. Paula Ginzo con Mujovic. Arika Carter ya con la bola, 1-2. Balón rápido por las manos de la jugadora de Nissan Alcáceres. Pablo Agenzo con la bola para Sims. Sims a punto de perder, efectivamente. Sí. La perdió. Pisó. Pisó y. Pisó, bueno, y perdió la bola. Buena defensa de momento de Benvibre en este inicio de tercer cuarto, Luismi. Ha subido la intensidad. Sí, ha subido la intensidad como arrancó el partido. Yo creo que Pepe Vázquez les tiene que haber dicho en el vestuario, ¿no? Oye, lo hemos estado haciendo porque no lo vamos a poder seguir si sabemos lo que hay que hacer. Y ahora, bueno, pues una falta en ataque. Ataque ha sido, vamos a ver, de Vicky Llorente en ese bloqueo. Falta en ataque de Vicky Llorente. Será la segunda falta, si no me equivoco. Sí, segunda. Sí, segunda falta de Vicky primera Llorente. Primera de equipo. Primera de equipo, la bola ya para Arika Carter. Fíjate, Luismi, sí, que cuando coinciden Mujovic y Arika Carter, aunque Mujovic sea la que dirige un poco el último pase, pero Carter es la que sube la bola, ¿eh? Sí. Más difícil quizás de quitarle la bola a Carter, por altura, por manejo, que a Mujovic. Es una jugadora más grande. Paula Ginzo se levanta, ese tirito, Luismi. Muy bien, ese es su 3-9-3-0. Que hablábamos que Carter es una jugadora más grande, ¿no? Entonces puede defender mucho más fácil el balón con su propio cuerpo. Y eso hace pues que el intervalo, ¿no?, de subir la bola, pues si puede Carter, lo haga ella. ¡Ojo, Helen Neules de 3! ¡Triple! Fíjate, Luismi, desde el mismo sitio que en la primera mitad. Sí, pero en el otro lado opuesta de la cancha, ¿eh? 3-9-3-3. Helen Náueles, la belga, no anotaba desde el primer cuarto. La bola ya para Bosiga Mujovic con Miriam Foraste. Jenny Sims recibe la bola, ojo. Se ha caído por ahí Paula Ginzo. Jenny Sims hasta la cocina, a punto de perder. Efectivamente, la pierde. No, la recupera. No, la perdió. Hey. La perdió ante Ayemba. Paula Ginzo se está quejando ahí, Ángel de Lucas, porque algo ha pasado con Ayemba. Se ha habido ahí un enganchón. Sí, Paula Ginzo acaba por el suelo. Y ahora, bueno, pues la precipitación de Sims, que le ha dado bola a Benvibre. Ha habido falta de Bosiga Mujovic. Sí. Una falta un poco precipitada. Poco rara, ¿no? Sí, sí, a la altura de la segunda falta de la jugadora local, pero a esta altura de cuarto, ahí en mitad del campo, un poco innecesaria, ¿no? Sí. La bola la va a poner en juego Helen Náueles. Para Alejandra Quirante, con la bola Vicky Llorente, Alejandra Quirante,
Se pensó el triple, no fue así. Brook Salas ya con la bola. Brook Salas presiona la bola, Erika Carter. Bola para Yemba, que dice también lanzo de tres. Triple de la pívot de Bembibre, 3-9-3-6. Y desde el mismo sitio, Bembibre. Desde el mismo sitio también. Ojo, porque desde el 37-23 es un parcial de 2-13 para Bembibre. Cuando Jenesin se levanta, falla el rebote de Paula Ginzo. Poderosísimo rebote de Paula Ginzo. Abre para Erika Carter. Erika Carter con la bola, se frena. Presionada por Brook Salas. Bola para Forastea, a punto de perder. Paula Ginzo con la bola, se levanta. Para adentro. 41-36, Paula Ginzo. Los cuatro puntos de, este, de esta segunda mitad, obra de Paula Ginzo. Sí, además un tirito, que es su tiro, ¿no? Un tiro muy cómodo a un par de metros de la canasta. Un tiro muy cómodo. Brook Salas hasta la cocina, canasta. Qué bien y qué fácil lo ha hecho la alero norteamericana de Bembibre. Sube la bola ya Erika Carter. Presiona a Brook Salas. Ahora sí, pita la falta al árbitro de Brook Salas. Vamos a ver, es la… No lo ponemos de momento. Se sienta Jenny Sins, entra Laura Ferreira. Quiere ajustar la línea defensiva. Ricardo Vasconcelos. Laura Ferreira va a poner la bola en movimiento. Bola ya para Erika Carter. Que se duerme. Erika Carter a punto de extraviar la bola. Erika Carter hasta la cocina. 1-2. Canastón de Erika Carter. Que bien aguantó el balón, ¿no? Sí, aguantó el balón, lo escondió un poquito para evitar ese tapón. Y el al final con la bola, Vicky Llorente. Tuvo el resultado positivo de la canasta. Vicky Llorente para Alejandra Quirante. Alejandra Quirante con la bola. Tiene que buscar. Brook Salas se levanta de tres. Brook Salas falla. Rebote para Mujović. Lo peleaba con Alejandra Quirante. No hubo falta ahí. Mujović rapidísima en la salida. Se frena ahora sí. Pide ayuda de que venga a bloquear. Marca jugada. Mujović con la bola. Punto de robar Alejandra Quirante. Paula Ginzo ahora sí con la bola para Laura Ferreira. Lejísimo Rayemba. Falta de Iyeoma Yemba. Tercera falta ya de Bembibre, Luismi. Con cuatro minutos. Ojo, ¿eh? Sí, están ajustando las defensas mucho y es lo que tienen. Claro. Están jugando cuerpo a cuerpo, pues una jugada muy grande. Complicado. Y cualquier gesto, ¿no? Pues le acarrea eso, pues que se pueda llevar una falta. Bola ya para Bosica Mujović. Bloqueo de Pablo Ginzo, Bosica Mujović. Se levanta Mujović, falla. Rebote solo para Brook Salas, que sale rápido. Ritmo de partido ahora más elevado. Alejandra Quirante, pase por la espalda para Vicky Llorente. 1-2. Falla Alejandra Quirante, coge el rebote. Alejandra Quirante delante de Paula Ginzo. La bola para… Ha entrado, perdón, Maddy Manning. Maddy Manning con la bola, se levanta el triple. Brook Salas falla y ahora Mujović. De nuevo por los suelos una jugadora de Elisa Alcáceres, Laura Ferreira. Sí. Bola para Mujović, ahora es un no parar esto. 5 minutos para el final del tercer cuarto. La bola para Bosica Mujović. Qué bien ha visto a Paula Ginzo. Y hay que se le escapa la bola a Paula Ginzo. Tenía que haber estado ahí un poquito más rápida la jugadora de Nissan Alcáceres. Paula Ginzo. No, se va a sentar Miriam Foraste y también Erika Carter. Erika Carter. Entra Jenny Sims y Dilla Diez. Qué pena porque el pase era buenísimo, Luis Miguel. Había ido muy bien el cambio, ¿eh? Sí, lo que pasa es que bueno, le dio tiempo a la defensora de Paula Ginzo, ¿no? Pues a darse cuenta, ¿no? De la jugada que estaban planeando. Alejandra Quirante con la bola. Brook Salas se mete hasta la cocina. Canasta de Brook Salas. Se está enchufando Brook Salas, Luismi. Sí, está entrando otra vez en el partido. Está viendo norteamericana. Que su equipo la necesita y está teniendo el resultado. Laura Ferreira, falta Alejandra Quirante. La presión de Bembibre está siendo muy fuerte. Y es la cuarta falta ya con casi 5 minutos por disputar, Luismi. Me parece que vamos a ver muchos tiros libres, ¿eh? Sí, vamos a ver muchos tiros libres si siguen con ese nivel defensivo. Pero si bien es verdad que yo pienso, Juanma, que le está dando el resultado, ¿no? Sí, de momento, claro. Porque está no frenando. Está anotando Alcáceres, si lo están haciendo ellas. Y bueno, pues están tres abajo. Laura Ferreira con la bola para Dilla Diez. Dilla Diez. Cuando hay falta de Maddy Manning, serán tiros para Dilla Diez. ¿Cómo tenemos el que no tenemos las estadísticas, los porcentajes de tiros libres? Vamos a ver, voy a ver si te lo puedo Vayamos decir. Planeando el futuro, viendo pues el fíjate, futuro. Nissan Alcáceres está en, de momento, 5 de 10. Ojo. Bueno. Ojo. Pues 5 de 10 en tiros libres. Si realmente lo han pensado en el... Me parecían pocos, pero
No, pues sí, 5 de 10. No, perdón, sí, sí, 5 de 10. Si realmente lo ha pensado Pepe Vázquez en el vestuario, eso, bueno, pues no le está saliendo nada mal a Membibre, ¿no? El apretar en defensa, el forzar la defensa con el riesgo de cometer esas faltas, pero bueno, no son tan buenas clientas hoy ni San Alcácer la línea de tiros libres. Día 10 con el primero, para adentro, 44-40. Vuelve a abrir un poquito ahí de ventaja en San Alcáceres. 4-4-4-0. 7-17 el parcial. Dilla 10 el segundo. 8-17. San Alcáceres recuperando un poquito ese parcial. En contra. 4-5-4-0. Subiendo la bola. Maddie Manning. Jugadora norteamericana. De embutido para Jair Membibre. Buscando a Bruxelas. La más enchufada. Maddie Manning con la bola para Alejandra Quirante. No. Cinta de tiro. Mujovic. Qué buen bloqueo de Vicky Llorente. Falla. Rebote Jenny Sims. Pero se le escapó, no, la tocó Maddie Manning. Sí. Será bola para el Nissan Alcáceres Extremadura. Cuando va a entrar Dragana Domuzín, se sienta Paula Ginzo, dosificando muchísimo a su jugadora Ricardo Vasconcelos. Luismi. Sí, es un partido muy físico, ¿no? Pues se está apretando muchísimo en defensa y fíjate, eso ahora está desgastando a la jugadora. La ¿no? defensa a toda cancha de Membibre. ¿Cómo ha cambiado esa defensa Pepe Vázquez? De defensa individual a defensa a toda cancha, ¿eh? Sí. La bola de Bosic Amojovic. Le tira la finta a Quirante y saca el 2-1. Alejandra Quirante cometió la falta. Pepe Vázquez se desespera. Mujovic anotó 4-7. Qué bien lo hace esto la jugadora de Nissan Alcáceres. Qué partidazo de Bosic Amojovic. Sí. Y ya van varios, ¿eh? Sí. A ver ahora si tiene posibilidad su de poner el +8 en el marcador. Vamos a ver el segundo de Mujovic. Para adentro. 4-8-4-0. Entra Inia Butina, se sienta Alejandra Quirante. Desesperado Pepe Vázquez. La bola llama Maddie Manning para Bruce Salas, que sube la bola rapidísima ya cruzando al otro lado. Bola al otro lado, ahora Helen Neules, tira la finta Helen Neules. Abre para muy bien la bola movida. Maddie Manning, el triple, se le sale. Gran rebote de Día 10. Ojo, qué lástima, adentro, ¿eh? Qué lástima porque han movido muy bien Membibre el balón. Jenny Sins hasta la cocina, canastón. Canastón, 50-40 en Nissan Alcáceres, Luismi. Vuelve a estar a 10. Vuelve a estar a 10. Ahora, bueno, pues está teniendo el acierto, ¿no? En el ataque. Se han cambiado las tornas. Y vuelve a estar a 10, ¿no? Esa ventaja relativamente cómoda. Y siguen apretando en defensa. Fíjate, Laura Ferreira, que manera de luchar. Maddie de 3, falla. Rebote Vicky Llorente, rebote brutal. Y a punto de sacar el 2-1 a Sims. Sí, vaya rebote de Vicky Llorente. Cogió el balón bien abajo, Juanma. Cogió el balón, ese rebote bien abajo y con fuerza, ¿no? Intentó sacar el tiro y casi que con fortuna, ¿no? Del 2-1. Efectivamente. Bueno, tercera falta de Jenny Sims, ¿eh? Importante tercera esa falta. Tercera falta cuando hay tiempo muerto. Hay tiempo muerto. Tiempo muerto antes de esos tiros de Vicky Llorente. Esos dos tiros, recordamos que son dos 50, tiros. 50-40, falta de que Vicky Llorente lance los tiros libres, fíjate. Del 15 a 20 hemos pasado el 37-30. Fue un 22-10 de parcial. Sí. Había recuperado Membibre ese parcial desde el 37-23 al 37-30, si no me equivoco. Acercándose en el marcador, incluso más cerca todavía. Sí. Pero se ha estancado y el Nissan Alcáceres vuelve a abrir brecha más 10 en el marcador. El parcial desde el final del primer cuarto es 35-20. Nissan Alcáceres. Poco a poco, Luismi, volviendo a esos 10 puntos. Sí, lo has dicho tú antes, ¿no? Está haciendo la goma y poco a poco pues abriendo brecha otra vez. Yo creo que se están alternando, ¿no? Los cuartos son todos iguales. El primero puede ser similar a este tercero. Y al final yo creo que no hay nada, ¿no? O sea, yo no me podría confiar de ninguno de los dos equipos. Puesto que Membibre lo hemos visto que puede volver a llegar a meterse en el partido Membibre y a igualar en el tanteo al Nissan Alcáceres. Nissan Alcáceres volver a dar otro golpe, ¿no? Encima de la mesa y abrir otra brecha como es lo que está haciendo ahora. Membibre cuando ha apretado en esa defensa al inicio del tercer cuarto ha sido capaz de reducir la ventaja casi al mínimo. Pero el Nissan Alcáceres ha conseguido salvarla. Vicky Llorente el primero. Vaya piedra Vicky Llorente. Larguísimo ese tiro libre. Vamos con el segundo. Vicky Llorente, ahí va con el segundo. Para poner el 50-41.
Va con el segundo, atentas al rebote de las jugadoras de ambos equipos. Vicky Llorente, la corbatita. Falla el segundo Vicky Llorente. Y la bola es para Jenny Sims. Jenny Sims con la bola. Cede para Bosica Mujovic. Le dice a Laura Ferreira, ven aquí a ayudarme. Laura Ferreira con la bola. Laura Ferreira, se quitó a Buti. Qué bueno, Dragana Dumuzin hacia la cocina. Deja la bandejita y para adentro. Vaya canastón de Dragana Dumuzin, Luismi. Sí, una buena canasta y ahora ha querido… Falta, vamos a ver, de Laura Ferreira, sí, puede ser. Falta Laura Ferreira. Ha querido ir a presionar el saque de Bembibre y se ha pasado, yo creo que de frenada un poco. Bueno, tercera falta. Tercera del cuarto, segunda de Laura Ferreira. Se sienta Mujovic y entra Erika Carter, 52-40 más 12, Luismi. Sí, y suma y sigue. Bola para la número 12 de Bembibre, Helen Nahueles, cediendo ya para Maddie Manning. Maddie Manning con Inia Butina con la bola. Inia con la bola. De nuevo para Vicky Llorente. Vicky Llorente con Maddie Manning, presionada por Dief. 6 segundos. Tiene que buscar pronto la jugada. Maddie Manning hasta la cocina, se queda cortísimo. Dief cogió ese rebote y sale rápido Erika Carter. Erika Carter hasta la cocina, cede para Jenny Sims. Jenny Sims bota 1-2. Erika Carter el triple, solísima, falla. Y el rebote que se lo queda, la más lista de la calle, Laura Ferreira, pero perdió el rebote. Ahí se confundió, ¿no? Pensó que la última jugadora en haber dado alguna jugadora de Bembibre y le dijo el señor de Lucas que de eso nada. Entonces, pues bola, por cierto, que hacía muchísimo que no lo veíamos por Cáceres al señor de Lucas. Sí, pero fíjate, Luismi, porque he dicho antes, cuando he dicho los árbitros del partido, ¿vale? Sí. Lo voy a decir porque, bueno, he dicho que eran Ángel de Lucas, Sara Peláez y no sé por qué he puesto a otra árbitro cuando es Jorge Baena. Me he confundido. Había dicho Laura Piñeiro porque había visto el partido de arriba. Es Jorge Baena, el tercer árbitro. Solucionado. Solucionado. Ana Torres de Cáceres, 54-40 más 14. Puede haber igualado la máxima en San Cáceres. Ha habido falta, vamos a ver de quién. La falta es porque se… A Erika Carter. Primera, ¿eh? La máxima diferencia, ¿no? Yo creo que llegamos a 17. 17, hemos estado… Creo que sí. Sí, hemos estado con un 37-23, tengo aquí apuntado. Lanza el triple. ¡Oh! Larguísimo ese triple de Maddie Manning. No está acertado Bembibre desde larga distancia. A punto de perder la bola. Salto y la flecha la retuvo bien Dragana Dumuzin. La bola será para Luis Alcáceres. Se va a sentar Laura Ferreira. No, Dragana Dumuzin, perdón. Laura Ferreira va a sacar. Y la bola la va a poner en movimiento Laura Ferreira. Ha entrado Paula Ginzo. Sí. Laura Ferreira con la bola, a punto de perderla. No. Vaya un saque. Maddie Manning, pero la tocó desde fuera. Estamos viendo muy bien Vasconcelos el banquillo de Nissan Alcáceres. Efectivamente. No le da tiempo a sus jugadoras ni a enfriarse. Laura Ferreira a punto de comerse los 5 segundos. Bola para Erika Carter, minuto y medio para el final del tercer cuarto. Alcáceres acercándose en el marcador a los 16. Y ahí está Paula Ginzo recogiendo la basura. Que pasaba por allí también. 56-40. El parcial, Luismi, sigue creciendo a favor del Nissan Alcáceres. Sí. Nos fuimos 37-30 al descanso. Y es ya de 19-10. Falta en ataque de Vicky Llorente. Le ha dado un buen mamporro a Miriam Forasté. Sí. Así para que se va a ir al banco o no. No, vamos a ver. Sí, se va al banco Vicky Llorente y entra a Yemba. De nuevo la número 14 de Embutidos Pajarín Bembibre. Se sienta también Ginny Sims y entra Bosica Mujovic. 56-40 a 1-0-9 para el final de este tercer cuarto, Luismi. Ha despertado Nissan Alcáceres, tras esa reacción de Bembibre. Han salido del banquillo con las pilas bien puestas. Y bueno, pues la presión de defensa de Bembibre no le ha funcionado muy bien. ¿Cuántas veces le sale esa jugada al Nissan Alcáceres entre Miriam Forasté y Laura Ferreira? 18 arriba, Luismi. Empieza el Alcáceres a sentenciar el partido, aunque queda mucho. 5-8-4-0. Entramos en el último minuto. Bruxalas, qué fácil bonito lo haces, Bruxalas. Muy bonito. Qué fácil lo haces. 58-42, bola. Erika Carter. 30 segundos para el final del tercer cuarto.
Cuarto, perdón, Arica Carter con la bola para Paula Ginzo. Ya Bosica Mujovic. Bosica Mujovic para Laura Ferreira, moviendo el balón de un lado a otro. Nissan Cáceres rompe ahora Arica Carter para Laura Ferreira, que se levanta desde el triple, falla. Y el rebote es de Brooks Salas. 10 segundos para el final del tercer cuarto. Bola para Nagler. Es su sitio. Ese es su sitio. Falla. Rebote para Brooks Salas. Brooks Salas que se levanta. Y ha habido falta. Sí, han sacado la a falta. A dos segundos personal. Vamos a ver la falta. Puede ser de Laura Ferreira. Habrá tiros. Sí, y será para tercera, creo. Ben sí. Vibre lanzará Brooks Salas. A ver si podemos actualizar. Laura. Se sienta. Helen Nagler entra. Alejandra Quirante. Así y podemos actualizar porque… 5-8-4-2, fíjate. Bosica Mujovic, 13 puntos, el rebote. Lanza Brooks Salas el primero. Falla de nuevo el tiro libre Brooks Salas. Brooks Salas está ya en 11 puntos. Están sus promedios ya. Va con el segundo Brooks Salas. Lanza el segundo dentro Brooks Salas. Sí. 5-8-4-3. Pase largo. Bosica Mujovic, que listo ha sido. Pues y hay mira. Falta de Ayemba. Por mira empujar, el han sacado petróleo sí. De donde no había nada, Luismi. Y serán tiros para Mujovic para poder poner los 60 puntos en el marcador de su equipo. Y ojo, porque es la quinta de Ayemba. Eliminada. Ayemba pues no va a estar en todo el tercer, en el último cuarto, perdón. Sí. Una baja muy sensible. Pues Superpetróleo ha sacado aquí Nissan Alcáceres. Ha entrado el Sasso Conde. Bosica Mujovic con el primero. Sí, quedó cortita. 5-8-4-3. Más 15 en Nissan Alcáceres. Poniendo tierra de por medio ya en el final de este tercer cuarto. Va con el segundo. Bosica Mujovic con el segundo. Ese sí, con suspense. 5-9-4-3. Tiene que sacar rápido para Bruselas. Decide no lanzar. Qué importante ha sido jugarse esos dos últimos segundos, sí, son detalles que al final pues marcan la diferencia. En este caso, bueno, pues han conseguido eliminar a una jugadora muy importante de Bembibre. No han podido anotar esos dos tiros, pero sí eliminar a la jugadora de Bembibre. Bueno, Luismi, cuéntame, Juanma, 43, datos. 16 puntos de ventaja. Vamos a ver si actualizamos estadísticas. De momento podemos decir que Jenny Sims está en 12 puntos, 7 rebotes. Mujovic, 13 puntos, 6 rebotes. Paula Ginzo, 8 puntos. Erika Carter, 8 puntos. Laura Ferreira, 6 puntos. Ayudando todas un poquito a que Nissan Cáceres esté ya en sus promedios anotador por parte de Bembibre. 11 puntos de Brooks Salas, la mejor de su equipo. Junto a Helen Nowles, 14 puntos. Y Ayemba, 10 puntos, 7 rebotes, pero no va a poder hacer nada más porque está eliminada. Pues sí. La única pívot, digamos, pura que tiene Pepe Vázquez, no va a poder estar estos últimos 10 minutos. De ahí tiene que sacar el Nissan Alcáceres petróleo, Luismi. Sí, tiene que aprovechar la situación. Tiene el partido muy a favor, ¿no? Para llevárselo. Tiene que aprovechar esa situación y lo tienen que leer muy bien la jugadora de Vasconcelos. Yo creo que Bembibre ha hecho cosas bien en el partido, pero sí es verdad que el Nissan Alcáceres ha estado mucho más fresco en los momentos que lo tiene que estar. El conato este de inicio de tercer cuarto, ¿no? De la presión de Bembibre, bueno, pues ha surtido efecto. Ha durado efecto, muy poquito, ¿eh? Ha durado efecto muy poco hasta que las jugadoras han entrado en bonus, hasta que el equipo ha entrado en bonus. Pero realmente yo creo que no era mala idea. Han jugado esa baza. Ha habido un momento que sí que les ha salido bien, ¿sí? Pero bueno, Nissan Alcáceres ha puesto remedio a ese fallo, ¿no? Estaban viendo que le estaban comiendo la tostada, por así decirlo, y han puesto remedio. Bueno, decir que está ganando el equipo de Jacinto Carvajal. Campus promete a Quesos el Pastor con una gran actuación de una exjugadora en Nissan Alcáceres, como es Leia Dongue, con 18 puntos. Y una actuación sensacional de la que para mí ahora, hasta ahora está siendo la sensación de esta liga, que es Brittany McPhee. 20 puntos, 8 rebotes, 33 de valoración, rompiéndolo la jugadora de Quesos el Pastor. Pero nos pasamos aquí ya al último cuarto del Nissan Alcáceres Extremadura en Motivos Pajarel. Bembibre, 5-9-43. Bembibre que va a luchar por conseguir su primera victoria. Nissan Alcáceres que quiere seguir sumando la que sería su tercera victoria del curso. Bola ya para Itza Soconde. Itza Soconde con Maddy Manning. Maddy Manning buscando a Inia. Maddy Manning se levanta. Vaya piedra, Maddy Manning. Bola para Erika Carter. Sale rapidísimo Erika Carter.
Finta aquí, finta allí, Paula Ginzo. 1-2, 1-2, 6, 1, 4, 3, 18 arriba. Nissan Alcáceres destrozando a embutido el pajarero Bembibre. Qué fácil lo han hecho, ¿verdad? Y ojo, importantísimo, pases. Luismi. Dime. Abrir una brecha importante en el marcador para lo que pueda pasar. Luego gol lo Averaz. El año pasado Nissan Alcáceres, precisamente contra este equipo, perdió el Averaz en el partido de vuelta. Y le costó casi al final, por no decir que le costó, porque al final no entró los playoffs. Sí. Sí, es verdad, ¿no? Eso hay muchas veces que lo hablamos, ¿no? Que hay muchos equipos que lo olvidan, los Averaz. Y, oye, están ahí, hay que acordarse de ellos. Importantísimo. Si no existieran, pues sí. Fíjate, de nuevo la jugada entre Miriam y Laura Ferreira. Ahora sí que la supo leer Alejandra Quirante. Sí. Será bola para Nissan Alcáceres. Como sigue defendiendo Nissan Alcáceres, ¿eh? Porque… Fíjate, Luismi. Está haciendo Maddy Manning, jugadora, sí, que venía con buenas referencias a Bembibre. Sí. Está haciendo menos 8 en este partido. Está siendo un partido terrible de Maddy Manning. Menos 8, ¿eh? Bosica Mujovic se levanta desde el triple. Triple de 64-43. Ahora sí, Luismi. Máxima del partido, sin ninguna, sí, duda, ¿eh? 21 arriba. 21 arriba, 6-4-4-3. Alejandra Quirante desde el triple. Responde. Responde Alejandra Quirante y pone de nuevo el más 18. Locura ahora anotadora desde la larga distancia. Bosica, sí, Mullo, pide calma. Están buscando mucho ahora el exterior, ¿no? Los dos equipos. Efectivamente. La bola para Mujovic, moviendo la bola a todas las jugadoras de Nissan Cáceres. Mujovic hasta la cocina. Laura Ferreira a punto de entrar ese triple, ¿eh? Rebote Alejandra Quirante. La balear, sale rápido Alejandra Quirante con la bola. Pide ayuda Alejandra Quirante, marca jugada. Apoya Inia. La jugadora croata, falta de Erika Carter. Primera de esta, de este último cuarto. Sí, una falta. Cuando va a entrar Ginny Sim, se sienta. Vamos a ver, Laura Ferreira. Laura Ferreira. Y sí, también entra Helen Neubler, se sienta Inia. Y balón para Bembibre. 14 segundos de posesión. 14 segundos. Va a tener Bembibre para hacer una jugada y poder seguirse acercando en el marcador. La bola para Alejandra Quirante ya con Maddy Manning. Está para Bruxalas. Le pone bloqueo y está Soconde. Bruxalas dice: esto me lo guiso yo, me lo como yo. Falla. Rebote para Jenny Sims. Jenny Sims que dice: vamos a parar esto un poquito, estamos corriendo mucho. Vamos a dosificar. Jenny Sims con la bola, a punto de robarla. Está Soconde. Bola para Paula Ginzo. Con Miriam Foraste, ese tirito desde 6 metros. No tocó casi el aro. Será bola para Alejandra Quirante. Alejandra Quirante con la bola, a punto de perderla. La perdió Alejandra Quirante y la flecha dice que es bola para Nissan Alcáceres. Vaya, Luismi, 18 arriba Nissan Alcáceres. Y siguen peleando cada balón como si fuera… Sí, porque el balón que se juega en la vida, es que Juanma, al final Bembibre les ha demostrado durante todo el partido que el mínimo ápice, ¿no?, de debilidad de Nissan Alcáceres, el equipo contrario lo puede aprovechar y se les ha arrimado al marcador. Entonces no quieren ninguna tontería después de haber estado luchando todo el partido y no querrán dilapidar tampoco la ventaja que llevan. Desde luego, bola para Ginny Sims. Se la cede Erika Carter. Erika Gardner, Mujovic se la pedía en la esquina. Jenny Sin se levanta desde lejísimos. Y el balón que se va por detrás de la canasta. No ha sido el mejor triple de la carrera de Jenny Sims. Desde luego la va a poner ya en movimiento Maddy Manning. 7 minutos y 11 segundos para el final del partido. Más 18 para Nissan Alcáceres, presionando Bosic a Mujovic, a Bruxalas. La defensa ahora de Dieuf. Cometió falta, sí, ha llegado, a Maddy Manning. Ha llegado un poquito tarde. Ha llegado un poquito tarde a, ¿no?, a su defensora. Y su cuarta falta, ¿eh? Cuarta, sí, falta de 7 minutos. La segunda del Nissan Alcáceres en ese último cuarto. Helen Nauwles va a poner la bola en movimiento para Alejandra Quirante, que se levanta ese triple. No va. Bosica Mujovic con la bola. Bosica Mujovic. Hasta adentro, se tiene que frenar. Bosica Mujovic abre para Erika Carter. Erika Carter con la bola dice: yo me voy para adentro, y anota. Y vuelve a poner los 20 puntos de ventaja. 66-46. Más 20 el Nissan Alcáceres. Con 6 minutos y medio todavía por disputar. Fíjate, Bosica Mujovic
Es que no mete, deja, es que mete la mano en todos lados. En todos lados. Le va a dar calambre un día. Brutal. 6-6-4-6. 6 minutos y medio para final del partido. Maddy Manning con la bola con 10. Maddy Manning se frena, cede para Helin Nauwles. Helin Nauwles con Alejandro Aguirante. Alejandro Aguirante de nuevo para Nauwles. Es su posición, ese triple. No va. Rebote. 10. 10 con la bola. Ya para Ariga Carter. Ariga Carter. 1-2, se levanta Ariga Carter. Le palmeó muy bien, pero ojo, sí, porque la tocó Itzaso Conde. Y la bola será para Nissan Cáceres. Se sienta Bocica Mujovic. Y entra Laura Ferreira. Se lleva el agradecimiento de la grada de multiusos. Fíjate, Luis, me quedan 6 minutos. Porque ha hecho un partidazo, Nissan Cáceres parece tener el partido muy bien encaminado. ¿Crees que veremos a Silvia Romero? Y pues, a Sira Isado, por supuesto. Deberíamos. Ya, las jugadoras de la cantera. Ah, Cristina Abad, de momento, 20 arriba Nissan Alcáceres, bola para Alejandra Quirante. Pero para eso yo creo que Nissan Alcáceres tiene que seguir jugando como ha estado jugando hasta ahora y no Maddy buscar… Maddy Manning de tres. Nada, que no, no estudia Maddy Manning. Las individualidades, ¿no? Alejandra Quirante con la bola para Nauwles. Nauwles le tira finta a Sims. Canastón de Helin Nauwles. Más 18, trabajado. De nuevo más 18. Para Nissan Alcáceres. ¡Oh, Ariga Carter! No te enteraste. Era un pase muy complicado para Laura Ferreira. 5.5 para el final del partido. 6-6, 4-8. En Nissan Alcáceres, Luismi. Sí. Empieza a tener el partido muy, muy de cara ya, ¿eh? Con lo poco que queda. Sí. Muy de cara. Ojo, vamos a ver. Triple de Alejandro Aguirante. Triple, tiempo muerto. Ricardo Vasconcelos. Porque. Es normal. Ve a sus jugadoras hiper relajadas. 15 abajo, Benvibre. Sí, estaba viendo que hay muchas individualidades en el equipo en ataque, la pérdida de balón de la jugada anterior, el balance defensivo de esta, bueno, pues no, prácticamente no ha habido defensa, entonces no quiere ningún susto, ¿no? Y quiere poner el orden y decir, quedan 5 minutos, esto no se ha acabado, señorita, esto hay que seguir dando aquí hasta el final el callo. Nos fuimos 59-43 al final del tercer cuarto, más 16 para Nissan Alcáceres, mantiene prácticamente la ventaja con ese más 15. Pero es un parcial de 2-8 para Benvibre, que ha roto un poquito esa dinámica positiva que llevaba el Nissan Alcáceres e Extremadura. Bueno, Luismi, 5 minutitos para que se acabe este partido. Pues vaya, sí, partido vibrante al final, ¿eh? Sí, mucho altibajo está teniendo el partido. Y al bueno, ha conseguido ahora pues marcar un poquito más de diferencia. No controla el partido porque no lo tiene ninguno de los dos equipos controlado. No, la verdad es que ha sido un poco porque, correcalles en mucho rato. Sí, porque no, sea, no han hecho, oye, pues vamos a jugar a Nissan Alcáceres con la ventaja que tiene. Debería decir, vamos a jugar toda la posesión, vamos a intentar que el reloj corra para llegar a un final de partido más tranquila, con mucha más ventaja en el marcador, y no está siendo así. O sea, no lo tiene controlado ninguno de los dos equipos. De hecho, ahora, mira, sube… Buena presión ahora, elevadísima de Benvibre. Ha salvado muy bien Nissan Alcáceres y a punto ahí no estaba Ariga Carter en la otra parte de la cancha. Ariga Carter con la bola, presionada por Alejandra Quirante. Ariga Carter con la bola, sola ante el peligro. Ariga Carter falla, rebota Alejandra Quirante. Saldrá rápido Benvibre. Cuando hay falta, vamos a ver, de Ariga Carter. Tercera del equipo… Y tercera, Darica Carter. Sí, y bueno, pues hace bien Vasconcelos. Y la va a sentar. Está muy revolucionada Darica, sí, Carter, haciendo un poco la guerra por su cuenta. Y le dice, no, Ricardo Vasconcelos a Mujovic, venga, pista. 6-6, 51, 5 minutos para final del partido. En Nissan Alcáceres, 15 arriba, la bola para Helin Nauwles con Bruxalas. Bruxalas con Laura Ferreira, qué bien se ha ido Bruxalas. Canastón. Qué bien se ganó el espacio con más el cuerpo. Más 13 para Nissan Alcáceres. Hemos pasado del más 20 al más 13. Sigue recortando distancias en el marcador Benvibre. La bola para Laura Ferreira. Estaba sola 10 en la zona. Bola para Mujovic. Mujovic con Sims. Sims hasta la cocina. La pierde Sims y le hace falta. Ha sido a Maddy Manning. Sí, se está… Será falta de Jenny Sims. Le dice el árbitro que se relaje un poco. Porque no, o sea, no es normal, ¿no?, que se pongan nerviosas, no teniendo esta ventaja. Sabemos que es un poco frustrante, pero claro.
Falta. Al final quedan 4 minutos y medio, Juanma. Claro, queda mucho tiempo. Y un todavía, detalle muy importante que vieron en el marcador es que Bembibre no tiene ninguna falta. Muchísimo tiempo. 13 arriba en el marcador en Nissan Alcáceres, 66-53. 4 minutos y 26 para el final del partido. Va a poner la bola para acercarse a esa barrera psicológica de los 10 puntos embutidos Pajarel Bembibre. Alejandra Quirante con la bola, vuelve la presión agobiante en Nissan Alcáceres, Extremadura. La bola para Isaso Conde, la ha conseguido sacar Alejandra Quirante hasta la cocina, falla Isaso Conde, el rebote no vale, será bajo. Será bajo. Sí. Vamos ahí a un aficionado de Bembibre un poquito nervioso, quizás, no sé, por la falta que acaba de pitar los árbitros. Sí. Creo que, bueno, ahí había. Yo creo que había sido en el rebote, no estaba, sí, saltando todavía. El rebote, Conde, que es cuando han pitado la falta. Pero al final, ¿no?, serán lanzamientos. Isaso Conde con el primero, para adentro. Más 12 en Nissan Alcáceres, Extremadura. No tiene que estar muy contento Ricardo Vasconcelos con el final de partido que está haciendo su equipo. Isaso Conde con el segundo, para adentro. 11 abajo. Bosiga Mujovic con la bola. Bosiga Mujovic tiene que soltar esa bola para Ginny Sims. Ginny Sims con la bola, se levanta Ginny Sims, falla. Isaso Conde, 11 abajo, empiezan los nervios en el pabellón multiusos. Y ha habido técnica Ricardo Vasconcelos. Sí, lo estábamos viendo, que había muchísimas individualidades en Nissan Alcáceres, ¿no? En la mitad, ¿no?, de este cuarto, muchas individualidades. Eso hace que el mismo equipo pues pierda la dinámica, ¿no?, que ha llevado hasta el momento, que está haciendo un buen trabajo. Con el tiro libre Helen Nauweles, que lo falla. Que ha estado haciendo un buen trabajo y, bueno, pues ahora pues vienen los nervios y viene el tío Paco con las rebajas. Con las rebajas. Helen Nauweles falló el tiro libre. Más 11 en Nissan Alcáceres. 6-6-5-5. Va a poner la bola en movimiento Alejandra Quirante con Mari Manning. Mari Manning presionada con Paula Ginzo. Brooke Salas. Brooke Salas para Helen Nauweles. Partido muy físico, ataque de Isaso Conde a Ginny Sims. Una falta de ataque pitada por la grada del multiusos. Puede ser. Puede ser. Puede y ser. Bueno, pero esto nos gusta porque es espectáculo, es deporte. Tensión hasta el final. Hasta el final. Nos estábamos durmiendo, hay que reconocerlo, ¿no? 6-6-5-5, 3-47 para el final de este partido. Este partido interminable con tanto parón. Ginny Sims con la bola para Bosica Mujovic. De nuevo para Ginny Sims. La tocó Isaso Conde, la perdió. Malísimas decisiones en este tramo final del conjunto de Ricardo Vasconcelos. Parece que han visto el partido ganado con ese más 20. Sí. Pero Bembibre tiene ocasión de ponerse de nuevo por debajo de 10 puntos, dilapidando esa gran ventaja que tenía el equipo cacereño. Falta de Laura Ferreira. Serán tiros, sí, para Brooks Salas. Bien. Bueno, pues es el mejor escenario para Bembibre, porque paran el tiempo, tienen que aprovechar también a anotar los tiros libres. O sea que es un escenario importante, ¿no?, para poder acortar en el marcador Bembibre. Puede poner a 9 a su equipo, Brooke Salas, la mejor jugadora de Bembibre hasta ahora. Brooke Salas el primero, para adentro, más 10. Ha recortado Bembibre de ese más 21, que fue la máxima, 6-4-4-3, 6-6-5-6. Parcial de 2, falla el segundo, rebote para Miriam Forasté. Mujovic con la bola, salió bien ahora el Nissan Alcáceres. Mujovic con la bola para Sims, que la suelta ahí, 6-8-5-6. Más 12, por fin anotó el Nissan Alcáceres. Pues sí, anotó por fin. En un balance, ¿no?, un ataque muy bueno. 3 minutos ahí para el final del partido. Alejandra Quirante con la bola hasta la cocina. Falló en ese aro pasado. Y Ginny Sims haciéndose fuerte en el rebote. Bosica Mujovic con la bola. Hemos entrado ya en los últimos 3 minutos. Va a volver a la cancha Vicky Llorente. Paula Ginzo con la bola para Laura Ferreira. Laura Ferreira con Ginny Sims. Ginny Sims moviendo ahora el Alcáceres, agotando los segundos. Pero quedan 4 segundos. Pero ese lanzamiento que ha sido Mujovic, a una mano, un triple sobre una pierna. ¡Qué locura! Bola para Bembibre y, claro, Helen Nauweles para adentro. 68-58. Le cogieron con el carrito del helado.
Todo Bembibre en la otra parte de la cancha. Jenny Sins de Palomera, la más lista. 70-58. Bruxalas a punto de perder la bola. Bruxalas la saca para Nauler. A la esquila con Maddy Manning. Falla Maddy Manning. No le quieren entrar los tiros hoy. Y Sasso Conde perdió la bola. Qué lástima ese triple porque se salió de dentro, ¿eh? Se sienta, vamos a ver. Maddy Manning. 70-58. Unos números terribles, ¿eh?, en este partido, Maddy Manning. Sí. 70-58. Últimos dos minutos de partido, Luismi, en los que acabamos de entrar. La bola subiendo la Bosic a Mujovic. Fíjate, Bembibre solo ha hecho una falta en este cuarto. Sí. Jenny Sims hasta la cocina. Mujovic de tres. Falla. Rebote para Jenny Sims. Jenny Sims con la bola. Se zafia y hay falta de Bembibre. Serán tiros para Jenny Sims. Eso es lo que no me gusta. Estas individualidades a estas alturas de partido y con los nervios que hay, que realmente es lo que ha llevado, ¿no?, a la situación del partido. Yo creo que a Vasconcelos esta última jugada tampoco le ha gustado porque me he fijado que se ha sentado un poquito brusco en el banquillo. Anota el primero Jenny Sims. 7-1-5-8. A falta de 1.46 para el final del partido. Va con el segundo Jenny Sims. También para adentro. Pone el más 14. Importantísimo que el Nissan Alcáceres siga abriendo brecha al marcador. Importantísimo para Bembibre que el Nissan Alcáceres no se vaya mucho. Se levanta el Nauler, cede para Quirante. Quirante con la bola con Bruxalas desde el triple. Falla. Rebote para Sasso Conde. Tapón de Ferreira y el balón. Y Sasso Conde tocó la última con la pierna. Sí. Y la bola será para Nissan Alcáceres. Dice Pepe Vázquez que ha habido falta ahí, pero no. No lo vieron así los árbitros. Sacará Laura Ferreira cuando queda menos de minuto y medio para el final de este interminable Nissan Cáceres Extremadura. Bembibre. La bola para Laura Ferreira cruzando ya al otro lado de la pista. Se frena Laura Ferreira. Le pide a Bosic a Mujovic que le eche una mano. Bosic a Mujovic con la bola. Bloqueo de Paula Ginzo. Bosic a Mujovic. Bloqueo 1-2. Falta, vamos a ver de quién, de Helen Nauwelers. Sí. Y nada, como no están en bonus, pues la tercera de Bembibre, la tercera de Nauwelers. 1-11. Bola para Bosic a Mujovic. Bosic a Mujovic poniéndola en movimiento para Laura Ferreira. Laura Ferreira con la bola presionada por Vicky Llorente a punto de robar. La va a perder Laura Ferreira. La salvó, pero será para Bembibre. La perdió Laura Ferreira. Sí, buena presión de Vicky Llorente. Buena presión de Vicky Llorente. 1-0-4. Este reloj no corre, Luismi. No corre. Llevamos en el último minuto muchos minutos. Desde que hemos llegado, Juanma. Bola para Bruxalas. Bruxalas, ¿qué ha pasado ahí en defensa? Helen Nauwelers de tres. Falla. Rebote Bruxalas. Se levanta Bruxalas. Falla. Rebote Paula Ginzo. Paula Ginzo y la falta es de Sasso Conde. Sí, la tenía cogida por el brazo. Y bueno, pues lo ha visto bien el colegiado y falta personal. Pero bueno, como es la cuarta de equipo de Bembibre. Pide de nuevo el árbitro la Mopa. Mopa time. Mopa time. Va. Mopa man de Nissan Alcáceres Extremadura. Pues sí, si alguien quiere patrocinar este momento. Mopa time. Estamos dispuestos. El señor Boni le atenderá encantado. 51 segundos para el final del partido. Todo cerrado ya para que Nissan Alcáceres se lleve este 72-58 a la saca. Vamos a ver la bola para Mujovic. Mujovic subiendo la bola, cede ya para Laura Ferreira. Le hicieron un 2 contra 1 a Mujovic que pudo solventar muy bien. Marca jugada Mujovic. Viene a recibir Miriam Forasté. Jenny Sins con la bola, Jenny Sins hasta la cocina. Pudo haber pasos ni falta. El árbitro dice que la bola que será lucha y bola para Nissan Alcáceres. Pudo haber pasos porque Jenny Sins cayó al suelo con la bola. Sí. No lo vieron así los árbitros. Y cuando será tiempo muerto de Ricardo Vasconcelos. Sí. A falta de 33 segundos. Porque han pitado lucha, ¿verdad, Juanma? Sí, y la bola para Nissan Alcáceres. Bueno, pues… Bueno, Luismi, probablemente el último tiempo muerto ya del partido. ¿Con qué te quedas de este partido, Luismi, en estos últimos ya instantes? Pues con esta locura de partido. No sé qué decirte. Bueno, pues me quedo con la garra que le ha echado Bembibre al partido, ¿no? Porque hasta el final realmente no se ha decantado.
y lo que ha conseguido, bueno, pues poner nervioso a Nissan Alcáceres o darle un poco la confianza esa como que tenía el partido para luego quitársela, ¿no? Y haberse acercado un poquito, yo creo que se ha llegado a poner a 10, 9, 8. Estaba ahora cerca, ha llegado a igualar a 10, sí, no ha conseguido bajar, me parece que fue con ese 6, 5, 6, no ha conseguido bajar de la barrera de 10. Ha puesto en apuros a Nissan Alcáceres. Ha puesto en apuros y nerviosa a la chica durante de estos minutos. Pero bueno, es una técnica, Ricardo Vasconcelos. Sí, ¿eh? Lo tienen bastante enderezado el partido, ¿no? Con estos 33 segundos que quedan. Y bueno, pues… Bueno, 18 puntos, 10 rebotes, 22 de valoración. Jenny Sin, la mejor del partido. 17 puntos, 7 rebotes, 22 de valoración también. Mosica Mujovic, 10 puntitos de Paula Ginzo, 10 de Arika Carter, 15 de Bruxala, 18 de Neulers. Las mejores de Bembibre. La bola la va a poner en movimiento. Bosica Mujovic con la bola para Sims. Una mía, tuya mía. El rebote para Jenny Sims. Falta de Itzazo Conde. Y otra vez tiros libres. Sí. Esto no quieren que se acabe. Mi 28 segundos. Tendrá no sé por qué no Jenny deja. Sims oportunidad de plantarse en los 20 puntos. ¿Eh? Sí, realmente su media, más o menos. Me gustaría saber, soy muy pesado, lo sé, pero me gustaría saber que no sé por qué no deja pasar el tiempo Nissan Alcáceres. 73-58, 15 arriba Luis Ministro de la Casa de Extremadura. Buena ventaja la que se van a llevar las chicas de Ricardo Vasconcelos. Sí. Bola para Bembibre. Tiene que apretar Bembibre. 25 segundos por disputar. Alejandra Quirante con la bola. Alejandra Quirante con la bola con Jenny Sims. Vicky Llorente con la bola. Cede para Helen Nauler. Helen Nauler con la bola. Se ha quedado sin bote. Tiene que soltarla. La roba bien Vicky Llorente. Para adentro. 7-4, 6-0. La bola para Bosica Mujovic y quedan 7 segundos de partido. Mujovic hasta la cocina. Cede para Forasté. Está con Sims. Está con Sims, que se juega el triple desde su casa y falla. 7-4, 6-0. Acabó el partido. Victoria para Nissan Alcáceres, la tercera de la temporada. Bembibre, que tendrá que esperar una jornada más para estrenarse Luismi. Acabó el partido. Las mejores fueron Jenny Sims y Helen Nahueles en cuanto a anotación, Luismi. Sí. Gracias por haber estado aquí. Nada, hombre, a vosotros. Pues mira, me voy a quedar por los altibajos que ha tenido el partido y la parte entretenida que ha tenido, porque ha habido aquí al final un poquito ya de, ¿no?, de tranquilidad en ese aspecto. Pero bueno, lo ha luchado Bembibre, que no se lo ha podido llevar. Tendrá que ser para la próxima jornada y que puedan intentar luchar esa primera victoria. Ahí nos veremos, Luismi. Muchas gracias también a Boni, Johnny, Laura y Víctor Camero, porque sin ellos sería imposible realizar esta retransmisión para que todos ustedes la vean. Nos vemos por los pabellones dentro de un par de semanas. ¡Hasta pronto! ¡Hasta luego!